Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, ya no sé ni hablar. A un nuevo directo de Hollow Knight, muchachos. ¿Qué tal, Julián, Michael, Jesusete, Parker? Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se oiga bien, todo se vea bien. Fabuloso, espectacular, fantástico, maravilloso juego que tengo abandonado semana tras semana por falta de tiempo, chicos. A ver si podemos darle un poco más de caña a los directos, pero de momento pues ha sido así. Y eso, esos deditos para arriba, esos deditos del metal, muchachos. Venga, vamos a darle caña, proseguimos con la partida. Espera, que tengo que darle aquí. Si no, no va. Y pues 18 por el culo te la antocho. Joker War, ¿qué pasa? Un saludo desde España, coleguita. No me acuerdo ni de lo que estaba haciendo, así que... Que no se extrañe que tenga que darme un paseo. No tengo ni puta idea ni de dónde estoy. No os digo más. ¿Cómo se miraba el mapa bien ampliado? Amigo. Alejamos, acercamos. Pero si quiero verlo todo bien. O sea, ¿dónde coño estoy? ¿Y en las tierras de palacio no he podido hacer nada? Porque sigue ahí marcado, pero no lo tengo hecho. Luego hay otras zonas que podríamos investigar aquí cerca del tranvía, ¿lo veis, no? Ahí por el medio. Pues vamos a mirar, a ver si podemos pasar ahora. Claro, lo que pasa es que según me cuenta así, la cuenca antigua. Bueno, venga, vamos a darle caña. ¿Qué pasa, Dante? ¿Me has pensado? ¿Cómo se hacía las cosas aquí en este juego? Aprendiendo otra vez de nuevo. Vale, ya lo tengo pillado. Dash. ¿Tienes mucho dash? A tomar por culo, hombre. Vale, que vamos subiendo por aquí, pero bueno, por ir viendo. Me encontré otro bichito de esos. Ahora podemos ir, que no podíamos. ¿Qué pasa, Buggy? Vejete. Me dice el niñato mierda. ¿Qué pasa, tío? Aguante el heavy, claro que sí, heavy, heavy bueno, chicos, heavy bueno. Que lo sepáis, a mí el reggaetón no me gusta, voy a decir reggaetón malo, pero tampoco quiero ofender a nadie que le guste. A ver, lo puedo entender, son gustos musicales distintos, pero a mí me mola el heavy. Yo me acuerdo que quedé en una zona de cristal y no podía pasar porque estaba oscuro. Coño, pues jugando se avanza, tío, jugando se avanza. No me ha parecido tan difícil. A ver dónde estamos ahora. A ver qué nos dice. Inspeccionamos. Un cadáver con una coraza blanca. Le damos un ostión. ¿No se queja? Pues nos lo vamos a cargar. ¿No se puede? Vamos, dale duro, hombre. Pues parece ser que no podemos hacer más. Llevo tanto tiempo que ya me podría hacer un plan de pensiones en ese canal. Que podía avanzar. Que no podía avanzar trozo de animal antropomórfico. Ok. Se te va un poco, ¿eh? Estación oculta. Vamos a gestionar esto. Pagamos 300 en la máquina de peaje. No me llega. Bien, no tengo pasta. Cojonudo. ¿En qué me gastaría el dinero? Seguro que en putas y en alcohol. Esas son excusas, pitufillo. Hay que comportarse, ¿eh? Uf, me va a costar hacer dinero, ¿eh? Pues nada, farmear porque queda poco. A
farmear, pero porque me queda poco. Si no, me tendría que dar una vuelta por ahí. Ir haciendo cositas. ¿Cuántos años tienes ya, Buggy? ¿15? ¿16? 15, ¿no? Pues por aquí hay que ir, lo que pasa que hay que ahorrar, macho. Va a costar un poco, ¿eh? Había bastante gente aquí y ahora no. ¿O son cosas mías? ¿Por qué me abandonáis, cabrones? ¿Para qué entráis a ver el streaming y luego os vais? Si no vais a verlo. Expediente X. No me gusta a mí eso. A mí esos juegos no me gustan, tío. Joder, si es que solo te dan de dos en dos, ¿eh? Puta ratonada. Bueno, menos mal que me quedan 10 ya. Y con 10 ya lo tendría hecho. Pero vaya, vaya liada, tío. Qué putada. Porque hay que abrir la estación. Vamos a intentar hacerlo rápido. ¿Qué pasa, bichillo? La tita Arpi ha venido. ¿Qué tal andamos? Estoy aquí ahorrando para conseguir geo. ¿Te puedes creer? Me faltan dos de geo para poder activar la estación. Porca miseria. ¿Estás por terminarlo? ¿No se te ha resistido al final del juego? Muchas felicidades para ti, Arpi, hombre. Cago en la leche. A ver si lo consigo terminar antes que tú. A ver si puedo. Tenemos un pique ahí. Tenemos un pique con el juego este. Me van a sobrar hasta dos monedas, ¿eh? Para que veas. ¿Qué tal andamos, muchachada? Que hacía tiempo que nos veía ya por aquí, porque no he estado haciendo directos. Evidentemente es cosa mía. Pero ¿qué tal andamos? Me extraña que este no le pueda yo partir el alma, ¿eh? ¡Oh, yeah! Pero hay más para allá. ¿Hay más? Ah, vale, hay un banco. ¿Y toda esta cúpula para qué? Hombre, yo ya dije, este no vuelve, ya, este no vuelve. Vale, me la da como vista. Pues a ver dónde podríamos ir, macho. ¿Dónde podemos ir, muchachos? Porque todo esto ya estaría. A ver, ¿dónde quiero ir? Vamos a ver el mapa en grande. Vamos a fijarnos un poquito. Esta estación es Nido Profundo, ¿vale? Podríamos ir a Nido Profundo. Pero la estación está muy lejos. Casi, casi es mejor ir subiendo, ¿no? Pues me voy a ir en el tranvía. Me voy a ir en el tranvía. Pero bueno, hemos desbloqueado este. Un casco y un cargador, o sea que... Te ha puesto de mala leche, ¿eh?
Ah, yo qué sé, la gente se olvida de mí con facilidad, ¿eh? No te creas. Al fin y al cabo solo soy un tío jugando videojuegos y punto. Y al paso que voy, pues me lo cuentas. Si es que no sé qué me compensa más. Bueno, vamos a subir. Y más para arriba. Hostias, ya sé. Por aquí. Por aquí. Casi 3.000. Regala unas PS5, ¿eh? Arpi, ya sabes, regalar PS5. Pues vamos a pillar el tranvía. Claro que sí, joder. Siente el juego. Muy buenas, bienvenido. Bueno, pues vas consiguiendo poderes según vas avanzando. Si no pasaste de ahí, no pasas del principio del juego, más o menos. El primer tercio del juego, por ahí. Hostia, más para abajo, más para abajo, más para abajo. Vámonos. ¿Por aquí? Oh, yeah, madafaka. Maté a un bicho que se teletransporta, el jodido. Ya, bueno, pero mataste un bicho, mataste un jefe. Hay bastantes jefes. No solo uno. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Por eso te digo. O sea que aquí antes no podía pasar, ¿y ahora? Y ahora tampoco. Pues estamos jodidos, ¿eh? ¿Y por la parte de abajo? ¿Me ha pasado algo parecido o qué? ¿Cómo coño voy yo para abajo? ¿Aquí? Se supone que aquí hay algo. Pero claro, será más adelante de aquí. Es que no lo acabo de entender. Aquí hay un hueco y aquí abajo también. ¿Cómo se hacía lo de meter el ostión? Para romper el suelo. Vale. Pues nada. Que por aquí no puedo avanzar. Lo que no sé es por qué, tío. Me toca un poco las pelotas. Tiene que haber una forma. Tiene que haber algo oculto aquí. Y no sé cómo conseguiré abrir esas zonas. Pues tendré que salir de aquí e ir a otro sitio, ¿eh? No va a quedar otra. A ver, que lo tengo es un poquito alto y casi no me oigo ni yo, ¿eh? A ver, muchachos, ¿por dónde podemos ir? Estamos ahí, vale, esa zona está chapada. Aquí tampoco parece haber camino. Podríamos ir a la estación de la reina. En la estación de la reina igual podemos avanzar. En la estación del rey también hay una zona para abajo.
Vamos a la estación de la reina, a ver si podemos hacer algo por ahí. O páramos fúngicos, alguna mierda de esas. Vale, pues entonces me voy a volver y que me lleve el biche de ese, ¿no? Cumbre de cristal, ¿lo tienes? Pues ahora te digo. Aquí. La zona para ascender. Quizá también podría hacerlo. También podría hacerlo. Pero es que yo quiero ir por las bichas esas. Por los enemigos estos que quedan. Que quedan dos. Pero bueno. Podemos ir a cumbre de cristal también. Por ejemplo. Village, lo estoy subiendo en mi canal de terror. Claro. Tengo el poder de romper el suelo. Vamos. Pum, pum, pum. ¡Hala! ¡Fuera! Amigo. ¿Y esto? ¡Ah, coño! Lo de tirar todo mi geo. Claro, ya había tirado geo por aquí. Monarca perdido, te necesitamos. Pues el juego merece la pena, Buggy, tío. Échale un poco más de tiempo y paciencia y seguro que lo conseguirás sin problema. Tienes que comprarte una lámpara que cuesta 1800 para poder iluminar en zonas donde lo ves. Sí, me falta. Pues yo qué sé, igual me faltan 1500 o yo qué sé. Me falta, pero voy echando. Ahora lo que pasa es que no tenía un puto duro. No sé si ir a la estación de la reina primero, ¿eh? Porque no tienes las alas, sin ellas no puedes salir. ¿Cómo que no? Mira. Míralo. No digas tacos, ¿eh? Que enfadas a Jesucito. Jesucito se enfada, el pobre. Se pone triste. A ver, el nido profundo. Pues vámonos por aquí. ¡Joder! ¡Hostia! Con lo fácil que es meterse por el otro lado. Ah, es por arriba. Ah, vale, vale. Ah, pero eso es que paso a nido profundo, ¿no? Por ese agujero. No es más. No es más, entonces estaría. Lo que falta ahí es un pequeño agujerito en otra zona. Voy a explorar, vamos a explorar. Uy, que me tiro el ácido. Que me tiro al ácido, muchachos. Por aquí. Vamos a revisar. Bajamos un poquito. Tiramos por aquí.
que va a ser que es por aquí. Y era justo por esta zona, sí, bajando al fondo, había un agujero. Puh, otro. Estáis cojonudos, ¿eh? Ya. ¿Por aquí? Por aquí. Hay zonas por todos los sitios para hacer cosas. Como antes no podía, ahora puedes. Actualiza. Y hostia. ¿Qué hay aquí para hacer? Pero para aburrirse un rato, ¿eh? Y paredes ocultas y de todo. Montón de movidas. Vale, total, que por aquí podría ser. Vamos a probar. Vaya. Que aquí lo intenté varias veces y siempre decía, joder, pero si es que no llego, cago en la leche, madre que me hizo. Pues ya estamos. Ya estamos aquí, en el núcleo fúngico, así que es una zona nueva. Tenemos para un ratito ya. ¿Dónde vas? Además no te creas, que chapestes el bicho. Toma, hombre. Para que vengas a amenazarme. Claro, y aquí Mortimer iba a decir, el Mortimer ese, el Cornifer. Cornifer no está, ¿no? Qué leche de ser Cornifer. Mira, aquí hay una oruguita fijo. Ah, no, hay un falo de esos. ¿Huevo podrido? Huevo podrido. ¡Hala, hala, 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 hala! Toma. Cabezón. Para que vengan a amenazar, ¿eh? La seta heavy. When the plate. Me suena, tío. O sea que esto sería todo lo que he hecho. Es por revisarlo todo bien, ¿eh? Me había dejado dinerito. Eso es que no he estado por aquí, porque si no estaría vivo. Va, da igual, prefiero que me peguen, así tardo menos. Total, voy entero. Hostia, Cornifer sí va a estar, ¿eh? Vale, vale, es lo que me dice la tía Arby. Mírales, qué barriga tienen, majo. Ya estaría por aquí. Ahora por abajo. Lo poco que quede aquí. Zona para bajar. Vamos. Headbanging ahí. Esas cabezas metaleras. Madre de Dios. Que viene aquí con todo lo duro, ¿eh? ¿No se mueren con su propia mierda? Me cago en 10, tío. ¡Hala! ¡A lo harto! ¡Hostia, quita bastante, ¿no? Claro, claro que quita bastante. Y yo aquí haciendo el monger. Ahora estoy con vosotros, ¿eh? Estás tú para dejarte geos. Pero si ya tienes el mapa, es que ya hablaste con él. Recuerda ponerte los poderes. Pero no, no tengo el mapa, ¿no? Porque no estoy viendo nada de lo que hay aquí.
Ah, sí, lo de los poderes, es verdad, que luego al final me paso los juegos a los brutos sin la ayuda de los poderes. Soy así de bestia. Pero siempre, ¿eh? No es cosa de una vez. Vale, ahora sí está todo bien. Bien escudriñado. Que es lo importante. Ahora vamos a ver qué podemos ir haciendo. Bueno, esto de entrada. Mira, tiene hijillos. Fuera todos. Hostias. Que te caes por ahí. Hay como muchas cosas ocultas, ¿no? En esta parte del juego. ¿Dónde vas, hijo? Tienes que crecer mucho. ¡Hostia! Otra zona oculta. Cuesta saltar en las mierdas estas, ¿eh? Habrá más oculto en estas paredes. Es que es una locura, ¿eh? Vale, estoy donde antes. Genial. Hay recovecos por todos los sitios. Todo, todo, todo. Mateo. Bienvenido, tío. ¿Cómo andamos? No, si yo por poder puedo. Lo que estoy es, pues, a lo rata. Hostia, se echa gargajos. Uy. ¡Tira pollos! ¡Ay, la madre que te parió! Y esto es para subir a la misma zona. Si están picha arriba ya me los he hecho. ¿Veis? Es una buena forma de comprobar las cosas. ¡Hola, hostia! ¡Que me funden! ¿No hay más? Pues parece ser que no, ¿eh? Seguimos bajando. Con precaución, evidentemente. Es que me encanta este maldito juego, ¿eh? Plataformero, chulo. De lo que nos gusta en el canal, ¿eh? A ver si puedo subir para allá. Me parece que ya lo tengo. Desde aquí. Esto va a ser zona escondida, pues unas moneditas, un poquito de geo. Ya vamos reponiéndonos un poco, ¿eh? De nuestra extrema pobreza. 389, ya por lo menos ya tenemos un poco de algo. Porque joder. Es muy bueno el juego, muy bueno. Merece muchísimo la pena, ¿eh? Por eso le decía yo a Boggy lo que le decía. Vamos. Está hecho a propósito, todo al borde. ¿Qué coño es esto? Uf, espérate que ahora vengo. Que me pongo los calzoncillos estos de cagarme encima. Bueno, no. No creo que haya problemas tampoco. Esto sería para ir a una zona. Justo une con nido profundo. Y si hago esto, paso para el otro lado. Ven aquí, hombre. Pues ya estaría todo mirado. Vámonos. No sé si aquí habrá jefes. No habrá jefes. ¿Qué leches es esto? Pálido Wyrm. O sea que somos un Wyrm. ¿Qué bien puede traer el predecir una inevitable destrucción? No,
lo sé. Dímelo tú. O sea que nada. Hay que seguir bajando. Ponte el pañal. Más o menos, ¿cuál fue el último jefe que mataste? Quiero estar informado de cuánto de avanzado vas. Pues mira, te enseño. Había por aquí... ¿Ves las máscaras esas? Una máscara con un ojo, una máscara con dos ojos y dos puntitos pequeñitos. Falta una. Pues a ese le he cascado el otro día. Habla con el bicho. No hace nada. O sea que sí hace. Espera. Si no puedo... Nada. Vale, lo decía en serio. Que no hace nada. Igual luego se levanta. ¡Uy! Un cacho de máscara. Vale, pues perfecto. Cuesta mucho conseguirlos, ¿eh? Y yo sé que se pueden tener muchos fragmentos de vida, así que no sé dónde habrá tantos. Muchos se compran, claro. A ver ahora dónde estoy. En los páramos fúngicos. Pues perfecto, hemos hecho toda esa zona. Ahora la cosa sería... Pues irme a un banco, ¿no? Y sentarme. Estamos donde antes. Así que toda esta parte de la aldea Mantis y todo eso que había escondido ahí lo hemos hecho. Perfecto. Vamos hacia el banco. Pastuca. Tus suscriptores y yo esperamos algún día que tengas la Play 5 y yo en concreto que la tengas con Demon's Souls. Ah, con Demon's Souls, ¿eh? Bueno, sabes que me gusta, entonces no tengo ningún problema. Me la gozaría como una perra. Pero todo al final es cuestión de pasta y, claro, hay que decidir. Y de tiempo también, ¿eh? Porque hay que decidir si merece la pena o no merece la pena con el tiempo que tengo. Porque es que tengo para PC aquí, vamos, para jugar como un trastornado hasta mi jubilación, por lo menos, ¿eh? Mírale, hijo de la chingada. Hijo de la chingada, tío. Hostia, que estaba leyendo y me he perdido que me estaban atacando. Casi mejor es pausar, ¿eh? A ver qué me dicen por ahí, qué me decís, muchachos. Porque estáis bastante activos ahora, me está costando un poco leeros. O es que yo estoy un poco dormidito ahora. Al alma. Pero el alma, ¿te refieres a los puntos de... de esos que sirven para mejorar la espada? Pues ni me acordaba, ¿eh? ¿De medusas? Por ahí estuve, pero no sé si la tengo hecha. No recuerdo, porque como voy jugándolo de poquito en poquito... Pues me había dejado aquí alguna cosilla, ¿eh? Ya estoy empezando ya a desconfiar un poco. Mira que cómo me quieren, que me está esperando, ¿eh? Míralo. Había aquí cosas. Vamos a salir de aquí primero, que creo que me estoy perdiendo como un tonto.
¿Por aquí? ¿Puede ser? ¿Era esta zona? Era esta zona. Es que es un poco intricado, pero bueno, está bien. ¿Qué pasa, majo? Vale, me sigue diciendo lo mismo, así que de momento por aquí no es que hayamos hecho mucho más. No puedo cruzar la pared negra. No puedo. Si puedo hacer las conferencias, vale. No hay ningún problema. Todavía lo estoy barajando, ¿eh? Es posible. Pues a ver, por aquí a dónde íbamos. Todo esto estaría, ¿no? Hay una parte para abajo, en el poblado distante, a la que yo creo que tampoco puedo acceder porque debe ser un halo negro de esos. ¿O cómo lo llamó Arpi? Pues hay que mirar a ver qué puedo hacer. De Cuenca Antigua vine antes, cogiendo el tranvía. La cuestión es, ¿dónde voy ahora? Y como no me he estado fijando en las inscripciones, ahora mismo, pues no sé si tengo la leyenda por ahí o no, para poder ver cosas. Pero bueno, la cosa sería subir por páramos fúngicos otra vez. He venido a guardar, básicamente. He venido a guardar. Me voy a volver a páramos y voy a subir. En Cuenca... Por ahí también, pero donde estoy ahora mismo no veo yo que pueda avanzar. Por eso casi casi que... Sí, sí, casi casi que me doy la vuelta. Es que no me queda más remedio. Es un poco coñazo, pero es lo que toca. Sí, sí, que no me queda más cojones. Porque por aquí, ¿qué era lo que teníamos exactamente? Sí, la zona de allá. Lo único, podíamos pillar un banco más rápido. Si es que voy a llegar más rápido subiendo. Voy a llegar más rápido así. No me entretengo mucho. Y voy subiendo. Voy subiendo. Y ya está, no tiene mucha complicación. Ahora la cuestión es seguir subiendo más. Pues para arriba. Muy buenas, Plasma. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Coño, ese tenía tres golpes. El otro era el que estaba... Bah. Pensé que solo había uno. Sigo subiendo. ¿Puedo subir por aquí? No, tengo que subir por el lateral. Para enfrentarme a los bichos estos. Que bueno, va, da igual. Tampoco es que me preocupe mucho. Me peguen o no me peguen. Bueno, va. Venga, voy a hacerlo bien. Porque es que si no, con la impaciencia que me caracteriza, que tengo muy poca paciencia, casi que pierdo más tiempo, ¿eh? ¿Tres? Hostia, pues es que merece la pena. Bueno, va. Muy buenas, Axel, que no te había visto, colega. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y en Canales rompiendo el suelo tienes banco. Canales. Venga, Mateo, que vaya guay. Nos vemos. Si es que yo ni idea del juego, ¿eh? No tengo ni idea.
Pero bueno, voy aprendiendo, explorando y eso. Sí, mira, vamos a la estación de la reina. Por la estación de la reina salíamos al otro lado. Pero claro, ahí para ir a un banco. Hay como dos salidas, ¿no? Hay una para arriba, aquí. Y la otra. Y hay una que no he revisado. Bueno, pues perfecto. La primera no. La siguiente sí. ¿Puede ser? Nido profundo. Pero espera, 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 espera. A ver si dejan de salir los bichos y me dejan tranquilito. Entonces, ¿qué es lo que hay por aquí? Nada. No hay nada. Que vaya a canales reales. ¿Qué pasa, Joker? Bienvenido. Cruces olvidados. Mira, hay una zona ahí. Aquí que podríamos también investigar un poco. No sé si la estás viendo, Arpi, arriba del todo. Al lado del banco de cruces olvidados no me marca nada. O sea, hay un camino sin abrir. Y luego todo lo demás podríamos mirar pues de camino si nos encontramos alguna cosita o no nos encontramos alguna cosita. Luego hay otra cosa que lleva cañón nublado. Es que claro, mira, quiero ir a por esa máscara. Y justo creo que va a ser por ahí arriba, que lo que no sé es si tengo una nube negra de esas que no puedo rebasar. Tú me dirás. Acabo de ver el mapa completo, yo creía tener el juego casi hecho. Estaré al 60%. 60%. Y yo no sé cuánto tengo. Pues andaré por ahí, o un poco menos. Es posible. Coño, ¿y por aquí dónde vamos? Esto no lo tengo explorado, ¿no? Ah, bueno, sí. Lo de los bichos estos, pero ya los maté. Inspeccionamos el cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección. Pues vamos a desinfectarlo. Luz. Fuego, destrucción. Luz. Brillante. Luz. Centelleante y brillante. Vale, pero no recojo mierdas esas. ¿Con esto o qué? No estoy entendiendo yo porque ahora no los mato. ¿Qué pasa, Calaca? Bienvenido, tío. No estoy entendiendo yo ahora porque no me los cargo. Pero bueno. Pues me va a tocar dar un paseo cojonudo, ¿eh? ¡Hala, venga! ¡A la mierda! ¿Y por qué abajo? ¡Hostia! Igual por aquí no he ido. ¿O sí? ¿Qué es esto? Hongo con esporas. I like it. I like bee puts. Vale, bien. Ya, ya está, ya está. Ya está. Ya pasó. ¿Qué dices? ¿Por qué ha perdido? ¿Se me volvió loco esto?
Estoy investigando bien, con calma, para ver si hay cosas escondidas por ahí. Porque pinta que hay mucho escondido. Me puedo perder muchísimas cosas aún buscando. Este juego tiene escondido ahí un montón de movidas. Bueno, pues esto estaría. Vamos a ir subiendo. Ok. Sí, me doy cuenta, Arfi. Vamos, morid, bellacos. Ahí hay un banco y aquí para subir. Vamos a tirar. ¿Dónde vas? Mira los que listos, ¿eh? Hostia, que no me estaba fijando yo en lo que había después. ¿Y esto que está vacío? Sí. Me he venido aquí de gratis porque me hacía ilusión. Ahora sí toca correr. ¡Mira! ¡Quiero eso! ¿Por dónde se podrá abrir? Mierda. Quiero poder pasar por ahí. De alguna manera puedo entrar fijo. De alguna manera puedo entrar fijo. Uf, no sé si por ese lateral o por otro. Pero de alguna manera puedo entrar. Cuando recargas alma, sueltas esporas. Eso está guapo. Tus hijines, me los estoy cargando a todos. Pues aquí no hay nada. Qué majos que hacen ruidines, ¿eh? Hostias. Vale, he salido por esa parte para desbloquear la otra, pero ya estaría. No hay más. Yo lo que quiero es poder abrir eso. ¿Cómo lo hago? Hostia, mira. Me he comido todos los pinchos. Así, pero como un fiera. Ya lo vi. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. A pesar de los pesares. Ya estaría. Diario del Rante. Que tengo que ir a vender un montón de cosas, ¿eh? Por cierto, también. Ahora de los sellos de Hallownest, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ir a vender un montón de chatarra que tengo por ahí, que vale un montón de pasta. Luego irme al pozo ese, tirar la pasta, etcétera. ¿Para qué lado voy? Para adelante parece que hay algo. Que no sé si tengo ya observado o no. Ah, es la parte de arriba de esto. Qué hostias. Pero esto no lo había hecho ya. Sí, pero me volví a meter por abajo, yo creo, ¿eh?
¿O no? Sí. Pues estoy contento, ¿eh? Tenía ganas ya de darle al juego un poco. Cojones, ¿y esto? ¿Esto estaba antes? No me acuerdo. Bueno, sí. Sí, sí, sí estaba, sí. Ahí, ese metal. Ese metal bueno. Hala, se acabó. Ya tengo algo de dinero. Pobrecito, lo hemos hecho mierda, ¿eh? Pues sí, ya podemos ir subiendo. Pasa que eso, tenemos aquí un tranvía, tenemos otra parte que lleva para allá, pero que no he investigado porque no me pone a dónde va. Hostias, vamos por aquí abajo. Vámonos, vamos. Lo que pasa es que esto me suena a que no podía avanzar, ¿eh? Esto me suena a que no podía avanzar. ¡Sí puedo, sí! ¡Cojona! Vamos a ver qué nos tiene que decir. ¡Aguarda, Zagal! Hostia, lo de Zagal, ¿eh? Un poco antiguo ya. ¿Por qué has venido? ¿Has venido a dominar esta tierra salvaje y arrasada? Muchos han venido a purificar esta tierra, pero todo el que mora aquí acaba siendo consumido, incluso los insectos salvajes que acechan bajo nuestros pies. Otrora fueron merecedores de honra como tú, pero ahora solo son monstruos. Cuídate de los sueños de gloria, niño. Date la vuelta y no vuelvas. ¿Retar al guerrero onírico? Bueno, pues sí. Pues sí. Pues sí, y ahora te me pones tonto, ¿eh? Joder, qué buena. Sí, pero digo, no voy a esquivarle siempre. ¡Qué cabrón! Es que lo echa muy rápido. ¡Deja echar mierda! ¡Cabrón! Vale, pues se me ha escapado. ¿Me dejas curarme? Hostia, eso es difícil, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Voy a palmar! ¡No! ¡Me ha partido el culo! No me jodas, tío. Hostia, y además todo lo que he hecho lo he perdido. ¿O no? Madre mía. Tenía que haber pillado un banco, lo que pasa que... Epa. Pues vaya huevos. Eso me ha sabido mal, ¿eh?
macho. Vaya cacho de paseo. Vaya cacho de paseo, pero claro, ¿dónde hay un banco cerca? Pues voy a tener que ir al banco de arriba, que tenía que haberlo cogido lo primero, lo primerito. Ahí la madre que me parió. Venga, llegamos en nada. 2 minutos. 2 minutos y estamos ahí. Joder, me ha hecho salto doble sin querer. A veces dejas pulsado el botón y te hace salto doble. Habrá que tener cuidado. Por aquí, ¿verdad? Por ahí. Por lo menos hemos hecho algo de dinero, pero es que tampoco me compensa mucho perder mucho tiempo. Quiero seguir avanzando, que tengo muchos Metroidvanias que acabo de empezar y quiero ir haciéndolos. Y estamos con Hollow Knight, que se me va a hacer de noche, tíos. Quiero que podamos hacer directos de más Metroidvanias. Que me lo estoy pasando bien, ojo, ¿eh? Pero que es que hay unos cuantos que yo creo que os puede resultar interesantes verlos bien. Descansar. Oye, pero con ese habíamos llegado a hablar. Sí. Sí, pero no me acordaba yo. Coste de muescas. Es un objeto precioso, un bello amuleto. Lo he hecho para ti. Si te lo pones, te sentirás mucho más sano. Y sería comprar. Claro, pero es que ¿de dónde saco yo todo el dinero? Un amuleto muy, muy especial y valioso. ¿Quieres encontrar más geo? Ponte ese amuleto y sal a cazar. Madre mía. Qué bien. Eres débil, ¿no? Deberías darme geo. Si lo haces, te daré este amuleto que he hecho. Te hará más fuerte. Tus enemigos y todos los demás te temerán al fin. Pues no tengo pasta, tío. O me los regalas o vas jodido, ¿eh? Y ahora ya, pues ya es otra historia. Ya me puedo volver. Que por cierto, aquí también había algo sin hacer. Que era lo que venía a hacer ahora. Pero bueno, después acabar con ese. No hay problema. A ver si acabamos con él fácilmente, porque no parece tan difícil. Bueno, tiene... A ver, los patrones de este juego, lo bueno, que son muy definidos. Pero muy, muy definidos. ¿Qué parte mala tiene? Pues... que la primera vez te suelen untar. ¿Aquí marcaba algo más? No. Digo, porque sería raro que no me hubiese dado cuenta antes. Te puede pasar, ¿eh? Hasta luego, Lucas. Pues hay que darse algún paseo algunas veces. Madre que lo parió.
No lances cosas. Vale, pues vamos a volver a retarle, ¿que no? Venga. ¿Dónde estás, cabrón? Es que ¿dónde está el hijo puta este, eh? Vale, te tengo, ¿eh? Cabronazo. No, creí que te tenía. Hijo de la gran chingada. Ven para acá, fiera. Te voy a dejar trastornado. Hostia. Da igual, porque voy a poder contigo de sobra. Ya te tengo controlado, hijo. Me he equivocado el botón. Ahí me enganchó, ¿eh? Y poco pude hacer. Es que si me pillan el aire... Vaya, 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 vaya. Voy a rezar porque no me enganche. Bueno, por lo menos le he dado. Pues lo he matado. No, que voy a matarlo. Si se me está yendo hasta el tiempo. No me está poniendo tenso. Bueno, ya era hora, hijo. A la segunda, no pudo ser a la primera. ¿Qué le vamos a hacer? A casa, chaval. Vas a escuchar lo que nos dice ahora, que ha cobrado. Mi mente se despeja. ¿Hemos estado durmiendo, niño? ¡Ah! Recuerdo. Esos caciques orgullosos. ¿Eran monstruos? Ahora recuerdo sus ojos brillantes y cristalinos. ¿Por qué les temía tanto? Si esta ciudad estaba sumida en la locura, fui yo quien la trajo consigo. Hicieron bien en desterrarme. Cuando ataqué, hicieron bien en dar muerte. ¿Darme muerte? ¡Ah! Amigo, ¿qué pasa, Tuber? Bienvenido. Bueno, no pasa nada, tío. Bienvenido, igualmente. Logro desbloqueado ajuste. Y ahora inspeccionamos, recordamos al anciano. ¿Y qué? ¿Puedo...? ¿Ya estaría? Esto ya estaría. Interesante. ¿Y esto, tío? Esto, si miramos aquí... Sí, hay que desbloquearlo de alguna manera. Lo que no sé es cómo. Bueno, pues ahora toca subir y hacer el resto que me había planteado. Por ahí, por ese hueco. Pero nos vamos a volver al banco, evidentemente.
Vamos, que nos vamos a ir al banco ahora, echando hostias. Vaya, sin pensarlo mucho. Anda, mira. Es verdad. Que ahora igual te puedo comprar algo, pero no todo. Porque son 600, 950, 1200. Pero bueno, algo es algo. Vamos a comprar la más cara. Y nos queda para la más barata. Nos quedaría una cosa. Quiero tenerlo todo. La pena es que no sé si luego me acordaré de volver a ver al tío este. Pero va. ¡Ninguno! ¿Es tan difícil como dicen? A mí no me lo parece tanto, pero bueno, a mí se me suelen dar bien estas mierdas. Bienvenido, por cierto, ninguno, tío. Ya, espera, tengo aquí una marca en la mano. Sí, ya sé de qué es. Vale, pues vamos a ir para allá. Yo ya os digo que a mí, pues, especialmente, no es que me esté costando una barbaridad, nada por el estilo, pero claro, es que esto, ¿cómo hacemos eso? Para pasar al otro lado. Tiene que haber alguna manera de que aguantemos el ácido. Si no aguantamos el ácido no podemos pasar, estoy casi seguro. Pues para los cruces olvidados, mi gozo en un pozo. Ni lo vi, ¿eh? Claro, esto está corrupto. Cruces infectados, estamos otra vez por aquí. Me había dicho Arpi, ¿dónde me habías dicho que sería conveniente ir? Para pillar ahora o un ciervo camino o pillar el metro y esas cosas. Estoy muriendo de calor, ¿eh? Está empezando a hacer un calor, pero de muerte. Pero de muerte. Y ahora me doy cuenta, aquí jugando, enfrente de las dos pantallas, que, vamos, me están dando un calorcito que ya verás dentro de un mes cómo va a ser esto. Esto va a ser como el Solarium. Como poco. Vale, he vuelto. Y ahí seguimos. Pues a ver, me había dicho, no recuerdo que me había dicho Arpi, pero bueno, no lo ha escrito hace mucho, ¿no? Canales reales. Canales reales, vale. Pues vamos a intentar ir a canales reales. Hostia, es verdad, los putos zombies, tío. Aquí hay un banco. ¿Y estos? No me acuerdo haberlos visto anteriormente, ¿eh? Otra cosa, todos los amuletos que tengo bastantes, ¿por cuál me podría equipar? Es que creo que tal y como voy a gusto, tampoco es que sea necesario. Vamos a ver si los podemos purificar. Otro débil, sugiero que pruebe su aguijón en el Coliseo, aunque sin duda le aplastarán en un momento. Ya sé lo que pasa. Tengo que ir al Coliseo a hacerlo más duro, más fuerte esto. Pues me voy a ir al Coliseo, ¿qué os parece? Así que me voy a un ciervo camino por aquí. Quiero ir al Coliseo, a ver si me acuerdo, ¿eh? Hostia, lo que aguantan ahora, ¿eh? ¿Qué ha reventado? Pues me acaba de dar toda la cara. ¿Esto es un atajo? Eso es... Hostia. ¿Me he dejado algo ahí?
Pues va a ser, ¿eh? Va a ser que sí. ¿Puedo recomendar otra zona antes del Coliseo? Sí, sin problema. Para eso estamos, colega. Fijaos qué aguante que tiene, ¿eh? Hay una zona ahí escondida, tíos. Pero no puedo subir. No sé si por aquí habrá algo escondido. O puedo subir por este lateral. Y no mire bien. Es que es muy probable, ¿eh? Que no mirara bien. Claro, es que es por aquí. Pero aquí no veo yo nada escondido, ¿eh? Me tiré chinao, ¿eh? Me tiene chinao. Me tiene un poquito jodido todo esto, porque claro, de alguna zona tengo que llegar. Desde alguna zona tengo que llegar ahí para poder desbloquearlo. ¿Será pasando por aquí, por esta tortura? Va a ser, ¿eh? Vaya. Ahí está. Sube boca sucia, ve a la derecha, toma el ascensor hacia arriba. Vale, ahora sigo las indicaciones, porque ya son bastante seguidas. Pues estamos. Vámonos a boca sucia entonces. Voy a subir por este lateral. Cabrones, ¿eh? Hostia, que es que explotan también, ¿eh? Cuidado que tienen mala hostia. Corazón. ¿Qué era cuando sonaba el corazón? ¿Un amuleto o alguna mierda? Pues que hay mucha corrupción, porque no sé, ya os digo que jugándolo muy de vez en cuando. No sé, tío. Claro, que es que está tapado esto. Va a ser. A ver si con la espada onírica puedo hacer algo. Claro, es que no puedo pasar ahora por ahí. Le voy a dar la vuelta entera. No me había dado cuenta de ese detalle, ¿eh? Hasta ahora. Pero vamos poco a poco. Fuera.
Sí, mismamente me vale por aquí. Voy intentando fijar un poco en los detalles ahora que voy avanzando en ciertas zonas, porque claro, daos cuenta que ahora puedo acceder a zonas que antes no. Y hay cositas que se pueden romper, otras cosas que... yo qué sé, cosas que están escondidas a las que no podía acceder anteriormente. Un montón de cositas interesantes. Si quieres hacer, bueno, si quieres por lo menos acercarte al 100%, aunque sea un poco, ¿no? ¡Hostia! Pichos, ni los vi, ¿eh? Fuera todos. Pues seguimos. Será cabrón. Aquí desde luego hay que dar paseos, ¿eh? Quería el geo, tíos. Quería el geo. Soy un ansias. A ver. Sube a Boca Sucia. Ve a la derecha. Toma el ascensor hacia arriba. Ah, pero está... espera. Espera, los gusanitos, ¿no? ¿Era eso aquí? Vamos a ver cuánto más he pillado. Dame dinerito. ¿No he pillado ninguno nuevo o qué? ¡Venga! Soy como una bailarina en tanga. Me están lanzando ahí todos los dineros. ¿Ya está? ¡Venga! Soy famoso aquí. Están contentos. ¿Cuántos pueden faltar? Claro, ¿cuántos huecos hay ahí? Veo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 18. Pueden faltar unos cuantos, ¿eh? Perfectamente. Si es así como yo lo concibo, es como yo creo.
O sea, que suba a boca sucia. O sea, lo que hice ya. Y a partir de ahí sigo esas indicaciones, que es aquí en el pueblo. Pues a ver, ve a la derecha. Toma el ascensor hacia arriba, vale, voy a la derecha. Hostia, ¿y este? Otro empuñando un arma. Supongo que habrás dejado todo un reguero de cadáveres a tu paso. O sea, un poquito. Un poquitín, sí. Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos, al menos ten consideración por el trabajo extra que das a los de mi gremio. Es un enterrador. Haz según dicte tu voluntad, pequeño errante. Ábrete camino hacia tu objetivo. No debería quejarme. Tenemos trabajo gracias a la gente como tú. Eso es la actitud. Y ahora pues lo podemos pegar, ¿no? Ea. Y tenemos 623 de esos oníricos. Vale, pillo el ascensor. Muy buenas, Parker, tío. Haz el impulso largo hacia la izquierda y deja que te lleve. Vámonos. Vámonos. Ostras, es... Eso... No probé hacer algo así parecido... Ya. No lo hice. ¿Tenía que haber seguido o qué? Pues ahora pensamos, porque por ahí he estado, ¿eh? Cada agujero es un gusano. Dame un segundito, chicos. Por cierto, coleguita, Parker Arpi y compañía, que sois miembros del canal. Por cierto, muchas gracias. Ah, no, Arpi no, es verdad. Perdona, que me he equivocado. Pero Arpi ha estado siendo miembro del canal muchísimos meses, que es por eso por lo que se me ha ido. Tenemos directo para miembros mañana y sortearé un juego entre los miembros del canal. Claro, es encerrado, solo para miembros. Por eso mañana no podré hacer directo de Hollow Knight, pero seguiremos dándole caña en un par de días o tres. Vale, tenía que haber seguido. Es que es ahora como me quedo con la mosca detrás de la oreja. Claro, porque esta zona... Me falta algo por investigar y eso es lo que ocurre. Claro, porque esto ya lo he hecho. Pero se me hace raro porque Julián sí se lo ha visto todo, más o menos. Yo creo que se lo ha visto todo. Y por aquí me tiene que haber visto. Entonces algún sentido tendrá. Ahora espera a que me conteste Tito Julián y me diga. Pues no lo sé, en función de lo que queráis y tal. Si queréis que siga con Resident Evil 2, que estábamos dándole a Resident Evil 2, si no, jugamos a lo que os parezca. O en cooperativo con alguno de vosotros, o lo que queráis. Y ya sabéis que los directos para miembros son así, pues como vaya saliendo. Lo que queráis. Pues ahora te enseño. Pero de los acantilados, pues... No sé si lo he hecho todo. Tengo esto. Que no sé si es suficiente o no. Porque luego aquí, al intentar avanzar, no te deja. Hay un viento muy fuerte. Creo que era esta zona, la del viento fuerte, vamos. ¿Sortea el Fortnite fijo? No, pero lo diré cuál en el propio directo. Bueno, pues sigo. Yo os hago caso. No os preocupéis. Lo que pasa es que por aquí ya he estado investigando, pero si vosotros me decís es por algo. ¡Uy! Siempre me pasa lo mismo por no mirar, ¿eh? No he roto ningún suelo por aquí. Estoy mirando. Joder, ¿para qué me recargo? Si es que estoy tonto. Hostia, ¿y por ese agujero que hay?
Ah, vale, que no había nada. Es verdad, que me acabo de acordar. Esto es lo que pasa cuando llevas jugando un juego más de un mes, ¿sabes? De poco a poco. Trabado. Sí, no. Estoy explorando un poquito, pero a ver. Habrá que dar la vuelta entera, entonces. Por aquí nada. Hay que ir bajando, ¿no? Claro, de ahí saldría por la otra parte. Hay que bajar más. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de esa zona, ¿eh? Ahí sí os tengo que decir. Vamos a hacer el resto, entonces. Coño, ¿y esto no lo había hecho? ¿En serio que esto no lo había hecho? Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo de este reino podrían surgir seres como vosotros. Hostia, ¿y cómo es que esto yo no lo tengo hecho? No lo he entendido yo muy bien, ¿eh? He dejado yo algo. Acojonante. Claro, la cosa es ahora cómo coño subo. Tenía que volver a los acantilados aulladores. Tengo que volver a hacer eso. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Voy. Pues vamos a hacer esto y luego me decís si os sigo, ¿vale? ¿Ok? Para llegar a los acantilados aulladores. No estoy viendo yo. ¿Cómo soy tan tonto? ¿Cómo llegué? Otra vez volviendo a hacer lo mismo, claro. Tengo que volver a hacer lo mismo, ¿no? Desde Boca Sucia o desde algún sitio. Quizás desde Cumbre Cristal había hecho yo algo para subir ahí. No recuerdo, ¿eh? ¿Cómo subo, tíos? Sé que es una pregunta que es una gilipollez, posiblemente. Porque dices, vaya, si lo has hecho, tenías que saber. Pero ahora mismo no caigo, ¿eh? Ahora mismo no caigo. No sé cómo cojones voy a llegar allí. No me acuerdo, tíos. No me acuerdo. Claro, había entrado por Yago de Un. Por el lago de Un. El lago de Un. Vale, ¿dónde me había dicho Parker que fuera? Abismo. ¿Dónde está el abismo? Debería estar abajo, ¿no? Nido profundo. No lo tengo. Supongo que sea una zona que esté por aquí o por este lateral. Sendero verde. O sea que sí, tengo que ir desde el sendero verde. Esa es la putada. Pues me da pereza, ¿eh? Pero mucha, además. Pero mucha. A ver qué tienes para mí. No le queda más. ¿Tienes más para mí? No pasa nada. No hay más. Voy por el Palacio Blanco.
Voy a ver. Palacio Blanco, Palacio Blanco, Palacio Blanco. Es que me dices cosas que no conozco. Entonces no entiendo. Entonces me voy a ir por el sendero verde, porque lo del Palacio Blanco, pues no lo veo. Que si no me hago la picha un lío, luego me empiezo a agobiar. Es una movida esto. Si al final este juego se hace bien. Lo que pasa es que, bueno, con vuestra ayuda, pues vamos, mejor. Sí, pero es que el palacio, no sé dónde está el palacio, tío. No leo palacio por ningún lado. Igual soy un poco zoquete. Pero es que, claro, como casi no toco el juego, pues me... No me cosco mucho. Bueno, si aquí había cosas para romper, luego voy para allá. Si aquí había cosas para romper, primero vamos a romper esto. Estamos yendo bien para los acantilados. Lo que no sé si tengo un acceso o dos. Vale, solo uno parece ser, ¿no? Abre el mapa y te digo zona donde... Vale, a ver. El mapa en general es este. Acantilados aulladores, boca sucia, cumbre de cristal, etcétera. Aunque bueno, creo que me estaba diciendo arpía entre lágrimas y cuenca. A ver, ¿dónde está lágrimas y cuenca? Vale, pues, supongo que ahí abajo. Claro. Pero bueno, vamos a acantilados aulladores. Supongo que lo estás viendo ahora, ¿no? Cuenca antigua. Sería acceder desde aquí. Vale, pues luego vamos para allá. Vamos a entrar a los acantilados. Estamos en los acantilados. Y vamos a intentar resolver. A ver qué zonas hay para romper por aquí o no. Quiero echar un vistacillo. Aquí hay un hueco. Pero claro, me suena que ya lo he hecho todo esto. Lo que pasa es que la cuestión es... ¿Podía o no podía subir? No recuerdo muy bien todo esto, ¿eh? Es que como recovecos que no me indica, no me está marcando. Supongo que es lo normal. ¿Veis? Sí. Hay un huequecito por ahí, que es para tirarse para abajo otra vez de nuevo. Vale. Revisado todo. Me quedo a gusto y tranquilo. Y contento. Que ya que estamos, pues nos lo tomamos un poquito en serio, ¿no? Y exploramos bien. Y ya estamos aquí. Y además, Parker yo sé que se lo sabe bastante bien, ¿eh? ¡Ole! El arbolico. Venga. Ese daba 100, ¿no? ¿O no? 100, digo. Tengo que coger cosas que suelte, ¿no? O le tengo que dar otra vez. O ya lo cogí. No. Ahora tengo que coger todo lo que haya dejado por ahí. El árbol. Sin dejarme ninguna. ¿Esto que nos decía? Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Estáis siendo unas malditas. Los necios que quieran atravesar este vacío deberán pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga. Vamos a ver qué otorga este reino. Muerte y destrucción.
Perdón. Bueno, valen dos. ¿Habrá por aquí cosas de esas para coger? No, porque cambiamos de pantalla, ¿verdad? Ahí hay algo. Amigo, te pinchaste, ¿eh? Hay una mariposa azul aquí al fondo, tío. Descanso de Honey. Voy a mirar. Qué bonito, ¿eh? A ver si ahora puedo hacer algo. Ah, veo que portas mi bendición. No recuerdo habértela dado, pero mi memoria está fallando un poco últimamente. ¿Acaso no se respira paz aquí? Es un lugar maravilloso para descansar. Vale, descansan para mí. Toma. Pues un poquito más. Los amuletos frágiles. No sé lo que es eso, así que supongo que no. Ya te digo que va con calma la cosa, poco a poco. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No sé cuánto me quedará de juego. Si me sabes decir, yo te lo agradezco. Pues me tengo que poner con otros tantos que me apetece. No es que tenga ganas de que acabe esto, porque me está encantando el juego, pero por traeros un poco más de variedad, joder. Que sería lo suyo, ¿no? He visto algo por aquí. ¿Veis? Y es por esa parte que no sé yo si podré... ¡Amigo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Era por aquí! ¿Y puede que me quede algo? Es que sospecho que me queda algo por ahí, ¿eh? O sea que el juego me lo podría pasar echando hostias. Si voy donde tengo que ir y hago lo que tengo que hacer, básicamente. Hostia. Pues nada, vamos primero a ver si podemos hacer alguna cosita. Y si no, pues podríamos darle matarile. Y continuar haciendo secundarias. ¿Se puede hacer después cositas? Después de haber terminado, imposible ya. Si te lo pasas, tienes que volver a empezar. Porque claro, es algo que me parece interesante. Vaya, todo por rata y querer mirar una cosa. Pero bueno, no tiene sentido. Bueno, pues hemos dado la vuelta entera. ¿Y quién? Y nada, pues al final es eso. Sí, pero lo del árbol no lo he perdido, ¿no? ¿O sí? ¿Tengo que volver a ponerlo en estado onírico?
Sí, eso me lo han dicho, porque como hay mucha gente que le encanta el juego, pues ya siempre te lo dicen. He conseguido 112%. Y dices, qué cosas, ¿eh? Qué sentidos de las historias. Porque claro, 112% no existe realmente. Pero en ese juego y en otros pasa. En otros es el 107. Vale, no lo pierdo, no lo pierdo. Lo que no he cogido, no lo he cogido y todavía está por ahí para rapiñarlo. Me gusta. Está bien. Así que no hemos terminado por aquí. Diría que esto sí está cogido todo por ahí. Mira, me faltaba una aquí. Otra aquí. Joder, parece que vuelven a salir algunas que ya había cogido. ¿Habría un truco para picarse con esto? Si no las agotas. Pues me está sonando a que sí, ¿eh? Muy buenas de nuevo, Mateo, tío. Creo que si el sonido te lo dice, es 107% sin DLC. Lo había hecho bien, tío. Mira, 666, nos quedamos con esos. The Number of the Beast. The number you and me. Se hace entretenido el título, ¿eh? Con todo lo que hay que hacer, aún así no aburre. No es como otros títulos que te acaban cargando con el tiempo, ¿no? Y se te quitan las ganas de explorar. ¿Ya estaría? Ya está. Vale. Lo que dijo Parker, lo del sonido. Pues ya no hay más. Ahora lo único que podría hacer es tirar para adelante. Hostia, es que claro, como tengo lo de volar, pues igual me tiro arriba del todo y voy así a lo bruto. Sabéis, ¿no? Como os digo. Fuera. Me subo todo lo más alto que pueda. Arriba, arriba. No puedo subir más. Sí que podría ir por aquí, pero claro. Pues nos vamos arriba del todo. Y hago así. Y no me deja avanzar más. Caigo y caigo y caigo y caigo y caigo, pero no puedo avanzar más por el viento. No me deja, ¿no? O sea, esto estaría, en principio, vaya. Investiga bien por ahí, que creo que hay una zona donde hay algo interesante. O sea, creo no, sabes. ¿Pero dónde? ¿Dónde he caído? Porque se me ocurren más brutalidades o burradas. Y ya estoy subiendo otra vez. Ese es el final. Que investigue bien, tío. Hostia puta.
tierra baldía, pocos insectos. Muy bien. ¿Y por dónde investigo, macho? Casi prefiero que me lo digas, ¿eh? Rompiendo paredes a la derecha. Otro hueco para pasar al otro lado. Pues no, no me está cundiendo, ¿eh? No lo veo, tío. Ni puta idea. Y ahora me queda mosca, ¿eh? Me quedo mosca, porque, claro, la cosa es... Si sé que me he dejado algo, si no lo sé, me largo tranquilamente. Aquí no ha pasado nada de paz después, gloria, ¿no? Pero sabiendo que me he dejado algo, ahora estoy chinao. Ahora estoy jodido. Vale, vale. ¿Dónde toca ahora? A ver. Soy Gorp. Inclínate. Inclínate ante Gorf, la gran mente, soy Gorf. Asciende, asciende, asciende con Gorf. Parece una canción. Retar... ¡Oh! Vas a pillar. O no. Hostia, pero antes de retarle lo que tenía que haber hecho era ir a un banco. Si es que estoy gilipollas. Pero que no me mate. ¿Qué rezas? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mamón! Ah, ahora sueltas dos, ¿eh? Pero será cabrón, tío. Vaya, he pillado dos veces por gilipollas. No, no, no. Y ahora voy a pillar más. ¿Qué pasa contigo? Creo que me está haciendo cosquillas el pelo de un brazo. Se me... A ver. Fuera. Que parecían unos testículos con... Un nepe. Muy bien, soy Gorf, la gran mente, el dolor, asciende, asciende. Yo soy... Tú no eres nadie. ¿Y? ¿Cuánto daban? 100, sí, daban 100. Pues está guay. Aquí yace Gorf, la gran mente. Bueno. Interesante. Está bien mirarlo todo... Todo exhaustivamente, ¿eh? Gorp Bachov. Mira, aquí te metías. Míralo. ¿Qué cosas? Y aquí se podía entrar. Pero esto es para el banco, ¿no?
Esto ya lo hicimos. Y no hay nada más que hacer aquí. Sí, entonces es posible que lo cogiera, ¿eh? Pues hora de marchar. Creo yo. Vamos a ver. Paso del rey. ¿Dónde antes? Pero claro, hostia, si tenía abierto eso, ¿no? ¿O qué? ¿O debo abrirlo desde ahí? Si me vuelvo a lanzar, la jodo. Claro. Ok, tío. Estoy donde antes. O sea, que soy tan torpe que se me ha olvidado. Madre mía. Es para darme de hostias. Yo creo. Bueno, voy a sentar, pero voy a perder las burbujitas de color azul. Vale, venga. Siguiente parada. No sé cuánto tiempo llevamos de directo, pero o se me ha pasado muy rápido, o se ha hecho muy tarde, o ha pasado algo con la hora, muy raro. Bueno, acabo de mirar, son las 11 y pico. Juraría que he empezado hace casi 2 horas. ¿Y cómo llego? Ciudad de Lágrimas, Cuenca Antigua. ¿Y cómo cojones voy a la Cuenca Antigua? Claro, aquí no tengo ciervo parada. Sí. Cuenca Antigua. Ahí está. Me habéis dicho que vaya a Cuenca Antigua, ¿no? Pues hay una ciervo parada. Tierras de Palacio es. ¿Cómo cojones se va ahí? ¿Qué es la estación oculta o qué? Páramos fúngicos. Joder. Estación de la Reina, pero por ahí he estado ya, ¿eh? He estado dando vueltas. Creo que lo tengo todo. Porque he estado por aquí mirando cosas. Y por ahí no puedo pasar. Y por aquí tampoco puedo pasar. Y lo tengo bastante trillado ahora, ¿eh? Lo he estado mirando. Por eso te digo. Por eso te digo, ¿eh? He estado antes. Sí, vende 3 cosas. Le he comprado 2 porque no me quedaba más pasta. Estación de la Reina.
Ya paramos fúngicos. ¿Qué está haciendo Abrea? Puedo ir andando desde aquí. Buah, es que es dar mucha vuelta, tío. Si es que luego no voy a usar las cosas. Vámonos para páramos fúngicos a ver qué. Bien. Bueno, por lo menos dan geo. Pero quitan bastante vida. Los muy hijos de la gran fruta. Coño, ¿por qué? ¿Hay cosas nuevas? O sea, se puede mirar el mapa dos veces en cuanto está esto. Bueno, no sé, pues que a lo mejor no había rugido. Pero yo diría que todo esto lo tenía bastante rateado ya, ¿eh? Efectivamente, ese es al que me refiero, porque he estado. Lo que pasa es que no le pude comprar todo, me quedó una cosa que comprarle. Porque no tenía yo pasta suficiente, que ahora sí, ahora tengo bastante. Y luego ya podíamos ir a lo de los 3.000 geos que hacen falta para el pozo ese. Total, igual... Igual me da, ¿eh? Estaba por aquí cerca, ¿no? Como nunca me fijo. Y ya está, me quedaba el corazón frágil, nada más. Lo de los geos lo tengo por ahí. Nos sentamos. Y bueno, seguimos. Si quiero conseguir más geo, luego me lo equipo. Vida, ataque y un amuleto que duplica los geos. Y lo único malo es que por ahí no puedo pasar, que quiero ir a por el siguiente bicho, pero no puedo pasar porque necesito el poder para poder pasar por las zonas negras. El ácido me mata, claro. Tengo que ir a otra zona, aún. Haré más y me darán más geo. Si alguien viene, tienen que darme su geo. Si tienes suficiente geo, te convertirás en un rey. Cuando tengas suficiente geo, me convertiré en un rey. Dale. ¿No lo puedo matar? ¿Y esto? ¿Por qué? Pues no. Sí, sí, pero le he estado pegando y nada. ¿Pero realmente son cosas que se te ocurren? ¿O sabes que va a pasar algo? Porque yo no hago más que atizarle y no pasa nada. Igual necesito la espada más fuerte. Tengo que ir a la zona onírica esa para hacer más fuerte la espada. ¿Cómo voy a hacer más fuerte la espada? Estaba cerca de aquí, ¿verdad? No sé si era Ciudad de Lágrimas o algo así. Me interesa ir allí, ahora mismo. Eso es lo que me interesa de momento. Tened en cuenta que yo no tengo ni puta idea de... Pero de nada. De nada. Porque jugarlo 2 horas o 3 horas a la semana... Pues imaginaos. Luego haciendo vídeos y un montón de cosas más. Tierras de reposo. A ver cómo llego allí.
Jódete, ¿pues crees que no lo veo? ¿Más esencia? ¿No me vale con la esencia que tengo? La colmena. Vale. Venga, pues entonces vamos a colmena. Toma estación del rey hacia la izquierda. O puedes entrar por Ciudad de Lágrimas y baja. Es que ahora no sé muy bien qué hacer, tíos. No sé muy bien qué hacer. Me estoy amontonando. Me metéis tanta información y me decís tantas cosas que estoy amontonadísimo, de verdad. No sé, necesito mucho más para las mejoras, vale. Estoy amontonado ya. Estoy... que no sé qué hacer. A ver qué hago ahora. Claro, es que me vuelvo loco, me vuelvo loco. No sé ahora. Me había dicho Parker. Claro, es que me dices, puedes ir allí, puedes ir allá, esto no lo conozco. Bueno, ahora unes con esto, ahora unes con lo otro, pero son bastantes nombres. No los conozco, no me acuerdo de nada prácticamente. Vengo, juego un poco, pego unas hostias, encuentro un bicho, no sé qué, hago cuatro cosas y una semana después, pues... No pasa nada, no os preocupéis. Lo que pasa es que me amontono muchísimo y no me cuesta. Me cuesta, porque cada uno me decís una cosa, entonces... Pero que no, que yo os lo agradezco, ¿eh? Que además estar aquí con vosotros, pues... Me divierte, joder, me lo paso bien con vosotros, es buena compañía. Y eso es de agradecer. Vale, pues a ver... Cuenca Antigua, me habéis dicho, ¿no? Cuenca Antigua. O unir con la zona de... Claro, es que es eso. Quiero hacer una cosa, voy a hacer una cosa y luego tengo que hacer otra y voy a hacer otra. ¿Me servirá algo de algo ir a Tierra de Reposo para, aunque sea, subir un nivel eso? Ese es el tema. Parker me dice que me hace muchas más... Muchísimo más para las mejoras, me hace falta mucho más, pero yo creo que solo canjeé una por 100 y me pedía 500 para la siguiente o 300, no lo sé. Es el tema. Vale. Bueno, yo voy a seguir avanzando. ¡Bichines! Esto, tío, yo quiero poder abrir esto. Es que son demasiadas historias las que tiene este juego, ¿eh? Es una brutalidad. Claro, la siguiente son 500 y no la tengo pagada. Y es que 500 me interesaba. Me he venido para acá. Tengo que ir a la siguiente. Tengo que bajar un poquito más. Vale, venga. Revienta. Bueno, pues ya que me ha pegado, por lo menos me lo llevo por delante, ¿no? Vamos a bajar un poquito más. Hostia, es verdad, el ácido. ¿Había sido por ahí? No recuerdo yo muy bien. Nada, yo suelo ser bastante ordenado, ¿eh?
Pero voy haciendo caso y cada uno quiere que vaya a un sitio o hay una cosa importante que hacer y claro, entonces digo, ¿ahora qué cojones hago? Estoy volviendo loco. Oye, me hace falta para algo ir por ahí, si tengo el puente. Pues a Ciudad de Lágrimas toca. Está chapao, tío. Joputa. Me hace falta una llave que no tengo. Pues voy a tener que ir por un ciervo camino de esos. Qué movidón, tío. Voy a ver por dónde hostias entro. Tenía que haber cogido ciervo que tengo atrás en la estación de la reina. Bueno, pues tendré que bajar. Ya estamos al lado. Si en el fondo se tarda menos de lo que parece. A ver. Venga, ir pensando a qué sitio le doy. Que luego si no, no sé muy bien qué cojones estoy haciendo con mi vida. Por eso os lo digo. Y otra, este. A este le puedo dar una leche. Este lugar debe haber sido un centro de actividad construido con una frontera entre dos tierras. Ninguno de los sitios parece agradable, pero... Toma. Esa criatura parece sabrosa, me pregunto. ¿Debería comérmelo? Los otros por aquí estaban asquerosamente sosos. Qué bueno, tío. Somos un cabroncete, ¿eh? Venga, a ver a dónde podemos ir ahora. ¿Puedo subir donde está mirando? Venga. Fiesta. Lo intenté en su momento, claro, pero es que no tenía doble salto ni nada. Es que es lo que me resulta curioso. Está mirando, me informa sobre una zona, pero no puedo. Ahora sí, claro, no tengo doble salto. Espera, espera, vamos a inspeccionar. Sello de Hallownest. Que tengo que encontrar al bicho este que no sé dónde está. Por favor, no soy comida. Dale, dale. ¡Dale! Pues muchas gracias. Hombre, tenía sentido lo que decía. Pasa que ahora, claro, no lo he pensado. Tengo que venderle los sellos de Halloween al tío ese. Tierras de reposo, ¿no? Habíais dicho. Por si acaso, que no me fío. No me fío un pijo. Vale, perfecto. Chachi que sí. Luego esto, pues necesitaré algo. La fumeta esta. ¡Ah, portador, has vuelto! Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. Tu aguijón onírico tiene más de 200 esencia. Estás demostrando talento al recogerla. ¿Has visto ese portón ahí fuera? Mi tribu lo cerró hace mucho y prohibió abrirlo. Ah, pero hasta donde yo sé, soy el último miembro vivo de mi tribu, así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú. Como muestra de mi confianza en ti, abrí el portón. Y ya puedo ir a un sitio nuevo. Ya está, el portón es abierto y puedes entrar al claro que hay tras él. Escucha bien y oirás las voces de insectos que nos dejaron hace mucho tiempo. Vale, pero arregla, arregla. Esa tía se ha metido algo, ¿eh?
Has hecho que mi deprimente trabajo sea más emocionante. Encargarse de mantener ese lugar no es muy excitante. Pero no me quejo, cuidar las tumbas y guiar al portador son penitencias por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas. Toma esta baratija por tus esfuerzos y vuelve con 500 esencias. Sigue así. Tengo 500, ¿no? ¡Ah, 500 esencia! Eres todo un maestro en esta causa. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Tengo una pequeña recompensa para ti. Recogido de uno de mis recuerdos más valiosos, este amuleto os acercará todavía más a ti y al aguijón onírico. Los secretos de este reino no podrán esconderse más de ti. Tómalo y vuelve cuando tengas 700 esencia. Te esperan más regalos. Claro, y ahora me va a decir que soy pobre. Claro. Así que ya tienes 700 esencia. Me pregunto si los soñadores te están vigilando mientras trabajan, o ese viejo rey. Ese sello suyo, desesperado, pero muy ingenioso. Me pregunto cuánto tiempo pensaron que aguantaría. Pero no les tengo ningún desprecio. Conforme pasa la historia, me hago más inmune a sus repeticiones. Toma tu regalo y sigue recolectando esencia. Cuando tengas 900, vuelve y ven a verme. Creo que 900 creo que no tengo. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Cojonute! ¡Cielo! Estás casi convirtiéndote en un sueño tú mismo. Cuando hayas obtenido 900 esencia, te enseñaré un truco que he mantenido escondido mucho tiempo. Este reino está lleno de antiguos recuerdos, tanto hermosos como grotescos. Búscalos, revélalos y sigue esencia. Consigue esencia. Ese mineral pálido. Pálido, mineral pálido. Te sirve ahora sí para subir el aguijón de nivel más 800 de geo. Ok. Claro de esperanza. Por aquí se puede nadar, ¿no? Por aquí hemos estado. Oh, no, qué coño. Se acaba de abrir el portón. ¿Estoy yo gilipollas o qué? Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia. Trátalos con respeto y puedes quedarte, pero alza tu aguijón y te enfrentarás a mí. Vale. Vale, voy a guardar porque la voy a liar por aquí posiblemente. Pegarme con ella. ¿Dónde estás? Vale, pero ¿voy a poder con ella o no? Pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no voy a poder, ¿eh? No. No. ¿Habrá que pararla? ¿Habrá que pararla según llega? O sea, le pego una hostia y la paro. ¿Necesito algún otro poder? Es posible. O sea que ahora contra ella no sé yo si será fácil o difícil o imposible. Simplemente. Vamos a dejarla tranquila, además. Escuchar. ¡Compra mis galletas! Me han salido mejor que nunca. Joder. Cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras y la mía está mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin, pero en su lugar encontré ese claro y con él algo de paz. O sea, hay un montón de estos y puedo elegir pegarles de hostias, básicamente. Y cada vez era más difícil, solía ayudar a los demás, los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. Hostia, para conseguir 1000 pues ya lo tendría, ¿no? En nada. No temas, criaturilla, aunque la rabia me poseyera una vez, el aire tranquilo de este lugar parece mantenerla a raya. Simplemente tengo que cascar alguno. ¿Eres un guerrero pequeñín? Un verdadero guerrero es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. The Eye of the Tiger. No, eso no es. Pero os suena la canción, ¿verdad? Una vez me obsesioné con el poder, pero pasar tiempo en ese claro me ha despojado de tales deseos. ¡Qué locura anhelar una cosa tan perversa!
Siempre nos quedan recuerdos de los errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señalen el camino que debes evitar. ¿Te gustan mis aguijones, pequeño errante? Solo porto tres, mucho menos de lo que las leyendas pueden sugerir. Aún así, cada uno está más afilado que el anterior, y con uno solo podría cortarte en dos. Vale, sí. Lo entiendo, estás admirando mis maravillosas señales. Pertenezco a una especie distinguida, a pesar de que hace tiempo que no veo ninguno de los míos. Joder, pero ¿cuánto hay aquí? La Virgen Santísima. Disfruta de tu tiempo en nuestro claro, te ofrecería un consejo, aunque para haber llegado hasta aquí, obviamente se te da bien explorar nuestro mundo y sus peligros, y a mis suscriptores. No te asustes por mi pútrida forma, aunque mude y cambie mi cuerpo, mi núcleo permanece el mismo. Todos los problemas de la vida se pueden resolver con la fuerza. O sea, sí, hostia, es un mantra muy simple. Y que desde siempre he seguido. Si no fueras tan flacucho, te diría que siguieras mi ejemplo. Ya, ya. Aquí dándose las gordas. No me juzgues por mi apariencia. Aunque sea de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a enloquecer en batalla. Todos aquí son peligrosos. Atención, compañero aventurero. Vas a salir al mundo exterior, me uniría a ti. Pero ha pasado tanto tiempo que temo perder la cabeza. Cuidado, desprendo ácido al tacto y no me gustaría que te quemaras. Es un sistema de protección de mi especie, aunque es un tanto molesto cuando se trata de conocer a otros. Te veré pronto, dijo ella, aunque de eso hace mucho. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido? Joder. He estado en muchos lugares, he hecho muchas cosas, pero sospecho que me llevarás mucha ventaja. Hace mucho que dejé de explorar las cavernas de Hollow Ness y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mis viajes, aunque a ti seguro que te irá bien. Estos eran todos los que estaban explorando las cavernas. Buena suerte, y un vasto mundo ahí fuera. Y que acabaron aquí tiesos, ¿no? Recorrí un gran camino para llegar a este lugar, aunque mi coraza parezca extraña, por dentro soy igual que tú. Blandito y con el corazón. Pues vaya movida. Lo de bichos que hay, ¿eh? Lo de cosicas que hay por aquí, ¿eh? Claro, la cuestión es, ¿la primera? A ver el segundo. Pues compra tú mis galletas. Toma galleta. Ah, que me pega la misma. ¿Qué pasa? Que sí. Pero que no. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Hija de perra! O sea, van en orden. La primera es esa. Su puta madre. Claro, es que yo quiero almas, esas. Vaya mano de hostias que me ha metido. Me ha dejado mirando pa' Cuenca. Si yo no sé cómo cojones matar a esa. No tengo ni puta idea de cómo voy a matar a ese bicho, pero bueno. Vale. Seguimos para bingo. A ver. ¿Dónde voy? En Ciudad de Lágrimas me gustaría poder hacer el bicho este. Enfrentarme a él. Claro, me faltan poderes. Y es que sospecho que no puedo pasar. Porque... bueno, por eso. Porque debe haber una cosa negra ahí en medio que no me deja pasar para adelante. Por eso no lo habré hecho. ¿Cuál? Que hay un árbol aquí y no lo he visto. Estaba cegado yo, ¿eh? Por los bichos estos. ¿Dónde está el árbol? Aquí no hay árboles, tíos.
Ostras, que ya creo que ya sé lo que me dices. Está escondido, ¿eh? ¿O no? ¿Aquí hay algo? Por la pared derecha. Amigo, estaba escondido, sí. Ídolo del rey. Pues aquí no hay árbol, pero he encontrado algo escondido. Tendré que volver a subir. ¿O era eso lo que me queríais decir? De aquí, ¿no? Pues guay. Es que hay tantas cosas escondidas. Hay un árbol. Pues fíjate que no avancé lo suficiente. Claro, no llego a 900 ni de palo. Vamos, píllalo, no seas... Me queda una ahí al fondo. Debe quedarme más, ¿eh? Espera, a ver. Claro, y así... No sé qué iba a deciros. Pero la música... es una puta maravilla. Me dejé una aquí, ¿no? Una y dos. Memorias sagradas, almas honradas. Correcto, pues me pongo contento, ¿eh? Ya estaría, ya estaría. A ver ahora dónde voy. Que era lo que os decía antes. Que no tengo claro, porque quiero ir por estos, pero no puedo ir por estos, porque de momento no puedo atravesar las cosas negras. Y entonces me tengo que buscar un poco la vida. Sí, sí, es muy buena la música, tío. La tienes en Spotify. Merece la pena. Está muy, muy guapa, muy guapa. Muy buena música. Vale, venga, ahora sí os dejo que me digáis. Que ya no me acuerdo ni lo que me habíais dicho, dónde tengo que ir, ni qué tengo que hacer, ni nada. Venga, no
ya se va haciendo un poquito tarde y todo eso, pues para aprovechar un poquito, ¿no? Ir avanzando. Pues os dejo que me digáis, pues más o menos dónde queréis que vayamos a explorar y acabar alguna cosilla. Y bueno, lo de acabar el juego, lo de que me habéis dicho que se podía acabar el juego ahora, me ha dejado con los huevos ahí que se me han caído al suelo. Claro, porque la cosa es ir persiguiendo a Hornet, ¿no? Lo que no me acuerdo es dónde lo dejé la última vez, dónde me la encontré la última vez, dónde tengo que ir siguiéndola, pero bueno. Ciudad de Lágrimas o Colmena, vale. La Colmena sería tirando por Cuenca Antigua, me habíais dicho, ¿no? Al Herrero. Vale, o podemos ir al Herrero. Que bueno, que tampoco va a hacer mucha falta. Nos pegamos un poco y el próximo día, ¿qué os parece si vamos al Herrero el día siguiente? Ah, vale, pues venga. Vale. El Herrero. ¿Dónde está el Herrero? No me acuerdo dónde está aquí la gente. No me acuerdo dónde está la gente por aquí. Soñador, tumba de guerrero, estación de tranvía. Ni siquiera, como os tengo aquí a vosotros, ni siquiera me fijo en las cosas de la leyenda. No os digo más, ¿eh? Al Herrero. A ver. Es cojonudo, porque cuando lo juegas concentrado, tranquilo y a coraperro y todo eso, pues luego te aprendes las cosas mucho más fácil. Pero cuando estás en directo y tal y pasas un poco de algunas cosillas, estás pendiente de otras, cuesta, ¿eh? Cuesta aprenderlo. A la colmena creo que no podrá ir si no atraviesa la pared. Ve todo, a ver, a la estación del rey. O sea, pillamos, vale, pues pillamos la estación del rey. Viajamos a la estación del rey. Ahí está, que esa sí la tengo. Y todo hacia la izquierda. Muy buena, Sequito, tío. ¿Qué tal? Bienvenido, colega. Pues todo a la izquierda. ¿Es la marca esa? Bueno, si me habéis dicho todo, toda la izquierda, pues toda la izquierda, yo tiro toda la izquierda por abajo. Así, sin más. Este cabrón. Bastante, ¿eh? Cuesta matarlos. Bueno, por lo menos como no tengo el aguijón más fuerte. Pero dan geo, ¿eh? Merece la pena pegarlos. Hostia, ¿qué pasa aquí? Otro más. Uf. Lo frené a tiempo. Vamos, hijo. Vamos. Hala. A casa. El agua es así inofensiva. Okay. Y aquí teníamos zonas para entrar, ¿no? Había desbloqueado dos puertas yo ya. Creo que el herrero debe ser esto. Vamos a ver que yo... No tienes mapa de esta zona aún. Amigo.
Todo hacia la izquierda. Esta es la parte de abajo, la cuenca antigua. Pero me habéis dicho herrero, toda la izquierda. Así que tendré que seguir por aquí, ¿no? Supongo. A ver, al llegar sales abajo, hay una estación falsa. Muy buenas, Damián. Bienvenido, tío. Podemos con esto y con menos. ¡Hala! Sí, pues va a ser por ahí. Tú sigue por donde estás parado ahora. ¡Hala, toma por culo, hijos! ¿Vale? ¿Coño? ¿No había desbloqueado aún esto? Pues fíjate, si es que me dejo cosas pensando que lo hago todo. Fijaos. Sí, es que es una locura ese juego, la de cosillas y detalles que tiene por todos sitios, ¿eh? Es una brutalidad. Claro, yo, como puedo saltar por más sitios... ¿Y este? Monumento a Hollow Knight, en cámara negra, muy por encima de aquí. Gracias a su sacrificio, Hollow Knight se mantiene eterno. Oh, ¿qué haces bajo este chaparrón? Una fuente impresionante, ¿verdad? Aunque seguro que la apreciaríamos más si no estuviéramos empapándonos. Ese caballero de ahí fue alguien muy importante. La placa hace mención a su sacrificio, lo que le da un aire ominoso. Seguro que su destino le dispensó un final terrible, aunque parece que consiguió su objetivo en el proceso. Aún tengo que encontrar una pista sobre lo que era ese sacrificio en todas las reliquias que tengo. En todas las reliquias que tengo. Será mejor que regrese al puesto de la tienda. Si me quedo demasiado tiempo aquí, me veré arrastrado a los canales reales. Ven a hacerme una visita si quieres. Si tienes reliquias, quiero decir. No me gusta mucho parlotear. Y ahora se va a la tienda. Y estaría... Vale, pues de puta madre, ¿no? De hecho, aquí hay una zona... Vale, este agua no te mata. Aquí hay una zona por la que, por lo visto, tampoco he bajado. Vaya... Y que puedo reventar ahora mismo, ¿no? O va de otra forma. Vale, va a ser que... Sí, una llave. La llave simple. Ahora sí. Vale, y por la cuenca antigua podía haberme ido también. Canales reales. Pues si es que este juego tiene recovecos donde quieras, ¿eh? ¿Qué cojones? Esos son bichos de los que explotan y se te lanzan, ¿no? Mira, cada vez son más feos, ¿eh? Sí, casi que me voy a ir al herrero primero, como dice aquí el colega. Subimos de nivel las armas. Pegamos un poquito más. Y nos venimos luego otra vez para acá. Que era por la estación del rey, vale. Que es que luego se me olvidan las cosas. Me va la olla mogollón, ¿eh? Ya se ha ido. Claro, estoy regresando para... Uy, aquí he entendido algo mal. Vale. Disculpad, yo había entendido que el herrero iba a... A Boca Sucia. A una choza de Boca Sucia. Y claro, no. Es que la tienda la tiene más allá. Vale, pues no lo pensé. Por eso os digo que a veces se me va la olla. Pensé que tenía que ir a Boca Sucia porque tenía tienda allí. No sé. Me dio por pensar eso, porque había una casa que estaba vacía o no sé qué hostias. Que no, que creo que no hay ninguna vacía ahora mismo ya. La hubo en su momento. Está ocupada por el tío ese que tiene sótano y tenía un montón de movidas que se las he comprado todas. Claro.
Es por eso, ¿eh? Por lo que me fui para allá. Claro, cojones. Eso es lo que pasó. Pero entonces la tienda es ese icono que hay al fondo. A ver las lecturas de... Vendedor. Está como vendedor, ¿no? Eso es el herrero. Sí, sí, sí. O sea, te aparece como vendedor, no como herrero, como algo diferente. Una para mí y otra para ti. Vale, sí, hay un aguijón ahí dibujado. Pues para el fondo. Toma, cógelo. Te voy a purificar. Vale. ¿Has vuelto? Veo que tienes algo de mineral pálido, un metal extraño y exquisito. Dame el mineral y algo de geo por las molestias y volveré a por las molestias a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte. Dale el mineral pálido y geo. Vale, pues es lo que toca. Es lo que toca. Como desees, volveré al trabajo entonces. Oh yeah. Ahora la cuestión es... Aquí tienes, la forja está completa. He estilizado tu aguijón, debe cortar de una forma más eficiente ahora. Verás que es más fuerte que antes. Sal y prueba su hoja con tus enemigos. La cosa es que habrá más niveles, ¿no? ¿Aún estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes dos trozos de mineral pálido, los puedo forjar en tu aguijón. Y ese será más fuerte aún. O sea que, claro... Se puede más. Joder, es que me están dejando todo sin dinero. No sé, yo estoy aquí matando un montón de peña para conseguir cuatro putos duros, ¿eh? Que los sueltan de dos o de tres en tres ahí a los rata. Y después de haber conseguido unos pocos miles, o mil, o 1500, o 2000, nada. Y luego te dicen que tires las monedas a un pozo, así. Venga, como que me sobra el dinero. ¿Y el alquiler de este mes quién lo va a pagar? Coño. Es que es acojonante. Sí, lo tengo, el amuleto ese. Bueno, sí, que me habías dicho antes que... Canales reales, cuenca antigua... Canales reales primero. Bueno. Porque lo de la cuenca también... Bueno, lo de la cuenca a Marilyn Manson también le gustaría. Chiste fácil. Para los que sepan, no sé, sobre las... decidurías y... cosas macabras... sobre ese hombre hace un taco de años. Venga. Vale. Pues me tiro. Ahora la cuestión es para qué lado tiro. Pues voy a tirar por este. Vamos a tirar por la... ¿Y esta mierda? ¿Qué es esto? Se inflan. Qué majos, ¿no? Bueno, pues. Venga. ¿Dónde ibas? Esta pared se rompe, ¿eh? Es que se ve. Ea. Pero abre bastante más camino, un pequeño sitio escondido. Y luego aquí en los techos y todo eso. Es que hay que mirar aquí, pero vamos, como un loco. ¿Qué es esto? ¿Qué leches es eso?
No cojas lo que no te pertenece, esa es la ley. Todo lo que ves me pertenece. No, ya veo la cachosaca que tiene, chaval. No te enfades, compartiré contigo mi comida si me das geo. ¿Comprar comida? Y tendré que comprar comida, porque si no compro comida, pues le servirá a alguien o vete tú a saber. Pues nada, venga, te compro comida, hijo. Este geo es mío, no intentes recuperarlo. Ten, llévate tu comida cuando te vayas. Comida. Huevo podrido. ¡Cabrón! ¡Un huevo podrido! Compartiré contigo si me das geo. Que no te voy a comprar huevo. Claro, pero si sigo comprando, me dará algo cada vez más interesante. Porque ahora me pide 90, ¿no? A ver, espera. En algún momento no me tirará huevos podridos, ¿no? Todo huevos podridos. ¿Qué pasa, Penco? ¿Qué tal, Diegote? Bienvenido. ¿Más? ¿Le compro más? No vale siempre lo mismo. Joder, me va a dejar seco sin un puto durot, macho. Es que siempre igual. Venga. ¿Y si le meto unas hostias? Otro huevo podrido. Hostia, creo que estoy haciendo el gilipollas, ¿eh? Pero también creo que alguien me está diciendo que siga. Así que más que nada eso me está motivando. No, tío, pero no para de dar huevos podridos el tío este. Me cobra dinero. Yo mato bichos, saco dinero. Me cobra dinero para comprarle huevos que están en mal estado. Cabrón, dame la docena, bien. Te volveré a encontrar. El agua te traerá a mí. Solo necesito seguir buscando y rezar. Cuando volvamos a vernos, quiero que me digas que lo sientes. Pues venga, dame comida. Mira, como me tire otro huevo podrido. ¿No qué? Espera. ¿Qué está haciendo, gilipollas? ¿Me estás diciendo? No me fastidies que te he entendido mal. ¡No! Me estoy gastando el geo en huevos podridos a lo pijo. Tal cual. Vale, pues me voy. Ah, claro. Bueno, pues tengo un montón de huevos podridos. Se los lanzaré a alguien. No he usado ni un solo huevo podrido. Quiero decir, si tienen un uso interesante, que ahora no me acuerdo, es que ni siquiera los uso, ni creo que hagan falta. Vaya movida, tío. Vaya pu... Nietera movida. Con el que quito este. Anda, listo, ¿dónde ibas? Anda, que salta. Salta eso. Un banco. Claro, pero eso es para salir. Espera. Aquí abajo, rompiendo. Vale. Ya me desubiqué un poquito, de todas formas. ¿Hay una oruguita?
Y ahora me estoy acordando de José. Que se ha perdido el directo, por cierto. Para mi colección de huevos, efectivamente. Para los huevos que tengo. Para huevos los míos. Pues eso, y se puede subir. Porque ha quedado algo por ahí en medio, ¿eh? Pues tenía una oruguilla por ahí, la estoy oyendo, ¿eh? Sí, yo creo que es una oruga, ¿no? Estos que explotan, ¿eh? Podría ser ese que... Toma, lo partí por la mitad. ¡Ah, que sigue vivo! Pero aquí está el cornífer este. Félix Britos. ¿Qué tal, colega? Bienvenido, estoy haciendo una dieta cetogénica. Me muero de ganas de comerme un Big Mac. No me extraña, no me extraña. Sí, parece que esa dieta está de moda. Cierto, mucha gente lo está haciendo. Pero yo, cuando estudiaba la carrera, como consejo, sé que hay gente que lo apoya y gente que me ha discutido que no, y gente que me ha dicho que puede que no tenga razón ni suficientes datos científicos, y que no está de acuerdo con mi oratoria. Pero considero que primero hay que tener mucho cuidado, es otra vía alternativa, es una vía de quema de grasas, tirar a forzar la oxidación de la beta oxidación de los ácidos grasos en vez de tirar de glucemia, glucosa, etc. Pero no es bueno del todo. Lo digo porque, a ver, yo no estoy de acuerdo con la dieta cetogénica. No creo que sea bueno del todo. Depende de qué patología tengas, te la puede magnificar. Podría magnificártela. Puede haber problemas si eres diabético. Justo el dibujo del banco. Ejercicio es lo que necesitas para bajar de peso y subir el metabolismo basal. Aumentar el consumo de calórico por la masa muscular, etc. A ver, las dietas mágicas no existen. Que sí existen, pero te hacen más viejo antes, te matan, ¿no? Te pueden dar problemas cardiovasculares, te pueden generar problemas hepáticos, o puedes llegar a tener algún problema relacionado con alguna autoinmune en un futuro, o vete tú a saber. Vamos, te lo digo porque, a ver, soy licenciado en biológicas y estoy licenciado también en biotecnología. 73 kilos, hostia, pero hacer dieta cetogénica siendo un niño, ¿en serio? No es bueno. Dile a tus padres que consulten eso y que miren a ver, porque que un niño tenga que hacer dieta cetogénica también depende de lo que midas. Claro, yo peso 70 kilos. Pero claro, con 14 años no creo que seas de mi altura. Será más pequeñín. Tener cuidado y que tus padres por lo menos sepan lo que están haciendo. No es bueno llevar una dieta cetogénica, por lo menos desde mi punto de vista como experto. Oye, ya luego cada uno que tome las decisiones de la vida que quiera. Pero estar creciendo y teniendo que estudiar o teniendo bastante gasto físico a veces y tal, tener que conseguir la glucosa a partir de cuerpos cetónicos para pensar y para más cosas... Bueno, tampoco estás tan gordo entonces, mides 1,64... A ver, tienes sobrepeso, pero no es algo tan acuciante. No tienes obesidad mórbida ni una obesidad tipo 3, por ejemplo.
está gordito. Lo que tienes que hacer es alimentarte bien, comer verduras, comer equilibrado y hacer ejercicio. Ni más ni menos, pero bueno, mi opinión. Vale, dicho esto, seguimos. Sí, porque, a ver, soy gamer y soy un friki y todo lo que queráis, pero, a ver, yo de esto sé y cuando alguien me dice estas cosas, yo he discutido con un adulto de mi edad sobre estas cosas, porque él me dice que él tiene razón y yo no, y yo le he dicho, yo tengo dos carreras y tú no tienes ninguna. Digo, tú verás, pero cada uno entiende las cosas como quiere. Es cierto que depende del control que lleves y si sabes mucho y sabes llevarla a cabo, pues puedes hacerlo, pero ¿qué conocimientos puedes tener tú con 14 años todavía sobre ese tipo de cosas? Complicado. Toma, Guchanito. No, no, no. Lo que hay que hacer es educar el cuerpo. Educar el físico de joven es bueno. Yo, por ejemplo, estoy hecho una mierda desde hace bastante, pero porque por un problema de rodillas de hace años, os cuento, no tengo ningún problema en contaros estas cosas. Tampoco os quiero dar la vara que estamos jugando. Ahora acabamos la partida. Y tengo una patología que me impide poder hacer ejercicio porque no puedo, no puedo. Estoy hecho mierda y si no, pues voy jodido. Me cuesta andar, si no. Pero bueno, hago ejercicio a mi manera, poco a poco y todo esto. Y tengo alguna cosa más que necesita que haga ejercicio. Pero bueno, camino un poco más, me muevo o levanto un poco pesas así un poquito y hago mis cosas, pero con las piernas voy jodido. Entonces no puedo hacer banca ni puedo hacer esas cosas. Pero de chaval, yo corría mucho, jugaba partidos de fútbol de 2 horas, salía, caminaba bastante, me movía mogollón, estaba como un puto toro de fuerte. Y todo lo que eduques de chaval te va a quedar como memoria, memoria para el cuerpo y para el metabolismo de adulto. Así que todo lo que hagas ahora te va a servir para que luego de adulto seas un adulto saludable, tengas un peso dentro de tu rango, que aunque comas más sigas en tu peso, que aunque comas menos sigas en tu peso, que no tengas problemas de obesidad ni problemas con la glucemia y luego acabes siendo diabético tipo 2, etc. Es mejor hacer ejercicio. Y todo el mundo dice baja en carbohidratos, pero realmente, bueno, en su caso bajo en carbohidratos porque tiene sobrepeso, pero los carbohidratos cubren la mitad de la dieta y el cerebro y los testículos consumen el 42% de la energía necesaria en un día en un hombre. No, el ejercicio sirve para bajar peso. Si haces el bruto, levantas o haces ejercicio anaeróbico en vez de aeróbico y haces ejercicio fuerte y levantas peso y todo eso, entonces es para coger masa muscular. Pero el ejercicio es para mantenerte en tu peso y tener un peso normal y una actividad diaria normal y corriente. Ya no sé si estaba por aquí, si por aquí ya había bajado. No, no había bajado. Tenía los bichos estos comiéndome los huevos. Vale, a ver si hay algo escondido. Eso era lo que estaba yo intentando averiguar. Y dicho todo esto, pues tengo un canal que se llama BioWorld, que tengo abandonado, pero hablo un poquito también sobre la cetogénesis y sobre todas esas cosas. Se puede suscribir tus padres, amigos, o te puedes suscribir tú. Lo tengo abandonado, es cierto que no he hecho más vídeos, solo tengo 4. Pero bueno, oye, pues si queréis echarle un vistazo, ahí está. Tengo que también venderme y esas cosas. Para eso estamos en la plataforma. Y por aquí abajo, tío. Claro, todo esto ya lo tengo investigado. Muy bien. Muy bien, pues. No hay más, ¿no? Ok.
que no se me quede ninguna cosilla por ahí por el tintero, ¿eh? Y nada, eso, que si puedes también juega este juego, que es un juegazo, que merece muchísimo la pena, por cierto. En cuanto a ejercicios debes hacer, pues tampoco te puedo hacer ahora una tabla ni nada por el estilo. Y tampoco soy experto en todo, pero vamos, puedes consultarlo en algún sitio en internet y te viene, ¿eh? Sobre todo caminar, caminar bastante, hacer bicicleta y cosas así son muy buenas, son cardiotónicas y son saludables. Podrías empezar por ahí y teniendo una vida menos sedentaria te lo agradecerá el cuerpo, el corazón y todo. Ahí está el colega. Ahí está Cornifer. ¿Cuántos? Dan 6 de geo estos. Bueno. Está... ¡Ay, qué cabrón, tío! Está chapado. Ah, vale, que se abre. Pues fantástico. He abierto la puerta de abajo, me parece. ¡Jojo! A que estas vías fluviales son emocionantes. Un laberinto de tuberías y túneles. No podría haber pedido mejor sitio para emplear mis talentos. Es todo tan ordenado, tan calculado, nada parecido a la primitiva irregularidad de esas cavernas. Ah, pero es tan triste. Mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos y siento que mi aventura llega a su fin. Supongo que daré este mapa por finalizado. O sea, me estás diciendo que... Me estás dejando caer cositas. Vale, mapa actualizado. Perfecto. Y hay cosas todavía que podría explorar para unir zonas que ya las tengo marcadas por ahí. Esto se rompe. Puedo volver a bajar. Puedo salir por ahí. Va, interesante, interesante. Pero puedo tirar para adelante. También está abierta la puerta ya. Muy buenas, Geomaximus. Sí, he entrado a Nido Profundo. Estuve el otro día. Hoy no sé si he estado también un rato. Caminas una hora todos los días en una cinta de caminar. Vale, lo importante también es que te dé el sol, ¿eh? Porque el sol transforma el colesterol en vitamina D. Así que de vez en cuando, pues salir a pasear, aunque sea con un familiar un ratito, está bien. Es bueno. Porque además ahí hace que... El ejercicio al aire libre es más saludable, es mejor. Pero si no puedes, está bien hacerlo en una cinta. Y bueno, con el tiempo, pues irás bajando de peso. A no ser que tengas una herencia por tus congéneres, tus padres sean gorditos y tengan dificultades para adelgazar. El metabolismo basal tiene que ver también con una cosa que se llama leptina, que es una proteína que cada uno tiene en distinta proporción, porque el metabolismo de cada uno es distinto, pero lo puedes educar. Poco a poco... Aquí dando yo clases de medicina y de biología jugando a Hollow Knight, tócate los cojones. Pero bueno, no. Al final estas cosas pues son así, no sé, la cabra tira al monte. ¿Cómo se suele decir? ¿Dónde estoy? Que no me veo ya. Vale, he salido por los canales reales. O sea, todo esto que ya conocíamos, estamos uniendo zona. ¿Qué había aquí? ¡Pichines! Voy a dar la vuelta y voy a explorar por ahí. Sí, 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 no consumas Coca-Cola como si no hubiera un mañana, ¿eh? Ni bebas Fanta, ni historias esas. Claro, pues si ya te lo digo yo, te puedes fiar, ¿eh? Que sé de lo que hablo, que no estoy diciendo aquí que estudié y no, luego no he estudiado. Sé lo que digo, sé lo que digo. Vale, pues vamos a tirar. Precisamente por eso me he puesto a charlar de estas cosas, porque como sé que es peligroso, prefiero hacer un inciso en el directo. Un
poquito y, bueno, centrarme en cosas importantes, que son importantes. Todo esto lo teníamos más o menos mirado. Estoy por la parte de arriba. Por la de abajo también exploramos. Por la de abajo, claro, más adelante, en esa parte de los canales reales, hay una parte para subir, que es la de antes, creo. Aunque no ponga nada. O no. O no. Vale. Ahora miramos. Sí, a veces cuesta perder peso. También depende mucho de la alimentación, ¿eh? Pero la alimentación no es solo comer mal y poco. Porque cuando tú pasas a comer poco, haces que tu metabolismo obligatoriamente consuma menos calorías. ¿Por qué? Porque en época de hambre, el cuerpo gasta menos y empieza a hacer que otros órganos consuman menos de lo necesario. Produces menos esperma, por ejemplo, y cosas así, para mantenerse. Entonces, lo que tienes que hacer es comer bien. No comer demasiado, no sobrealimentarte, pero siempre tienes que comer bien, porque si no, subir el metabolismo basal para quemar más rápido va a ser difícil. No te puedes pasar medio día entero sin comer nada o comer un cacho de zanahoria y pensar que con eso vas a adelgazar por no comer más en 6 horas. Yo estoy bien. Estoy de puta madre, por ejemplo, y eso que estoy hecho una puta mierda. Pero sé cómo comer, sé lo que hay que hacer y todo eso. Entonces, quieras que no, aunque esté podrido por dentro, pues voy tirando, ¿no? Porque yo tengo mis trastornos, mis problemas. Pero estoy en mi peso y tengo hipotiroidismo y estoy en mi peso. Para el que entienda un poco lo que acabo de decir, sabrá que puede ser difícil. Si es que hay una bichita por ahí de esas, ¿eh? Coño, míralo. Ya lo vi. La estaba oyendo. Digo, tiene que estar encerrada por aquí. Amigo de larvas. Logro desbloqueado. Amigo de las larvas. ¿Qué he conseguido entonces? ¿Las he conseguido todas? No, mentira, ¿verdad? La mitad será. ¿Y por eso me dan el premio o qué? Ahí está el banco. Como nos indicaban anteriormente. Y tenemos la zona para subir. Bueno, vamos al banco a grabar primero. Y luego seguimos. El café no es bueno, por ejemplo, tomar mucho, o depende cómo tomes el café. Excesivamente torrefacto es malo. Todo lo tostado es más cancerígeno. Mil cosas, yo qué sé. Apoyad el canal de BioWold, a lo mejor hago algún vídeo más, me lo planteo. O yo qué sé, os echo una mano, o hago directos y hacemos charlas sobre estas cosas, yo qué sé. Aunque no sé si voy a tener tiempo, porque tengo 4 canales y al final solo mantengo uno. Pues porque, joder, mantener un canal es más difícil de lo que podéis pensar. Lleva mucho tiempo, de esfuerzo y de todo. Vale, si subo por ahí... Hostias, es que si subo vuelvo, ¿no? Si subo vuelvo por ese agujero. Pero me debería poner que voy a otra zona y no me lo pone, tío. Es lo que me china bastante. Ah, me llegó a alcanzar, ¿eh? Sí, la morfina también es muy placentera. Lo reconozco. No, porque cuando me operaron... Pff, gloria bendita, ¿eh? Pero claro, no... Es jodido, el caballo es jodido. Sí, es el hueco este. No sé si podré unir con la otra parte de las cloacas. Bueno, me voy un poco más para abajo. ¿A quién he agregado yo más enfermedades? Y yo de ti no he dicho nada. ¿A qué te refieres? Bien, venga. Aquí... Nada, vamos a empezar a hacer directos. Medicina, biología y jugando a Metroidvanias. A lo mejor es algo diferente. No se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca.
Os doy consejos para bajar de peso, para llevar una vida saludable, qué comer, cómo hacer las cosas en vuestra vida diaria, consejitos sobre medicina y vosotros pues disfrutéis de los directos. Es un nuevo tipo de gamer. Venga, vamos a dejar de decir tontadas y... A ver, ¿podría entonces? ¿Puedo...? Es que no me quiero pasar nada. Ahí abajo podíamos seguir, pero quiero subir por aquí. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué dices tú? Hay un queco ahí, ¿eh? Azúcar lo transforma en ATP, el segundo plano, si no tiene eso, se hará energía de la grasa por un proceso fosforolipídico y en última instancia, el músculo. Es verdad, Parker, tú tienes estudios relacionados, ¿no? También, como yo. Ojalá Rodri siga medicina y se acuerde que para traerlo a este mundo, así, me consigue morfina. ¡Qué cabrona! O sea, que te tuvieron que poner morfina para parirlo. Y quieres que te devuelva el favor, dándote morfina, haciéndose médico. ¡Qué tía baja! Y por aquí bajas. ¿Qué dices tú? ¿Ha dicho Jaco? Quiere Jaco este también, ¿eh? Este quiere Jaco también. Va a ser un jefe. Va a ser un jefe y estoy yo aquí, que ya es un poco tarde. Bueno, va, venga, ¿le echamos cojones? Sí, sí, va a ser el jefe. A Jaco Paco, ha dicho. A ver qué toca. ¡Madre mía! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No salgas! Va a salir de ahí algo y me va a querer... ¡Defensor del estiércol! Es un escarabajo pelotero, tío. ¡Toma! ¿Pero qué haces? El pelotillas te voy a llamar. ¡No! ¡Cabrón! Bueno, pues o me curo o me funa. Y me jode vivo. A funa matata. ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! Mientras hace eso no pasa nada. Perfecto. Mira cómo lanza pelotillas el cabrón, ¿eh? Cabrón, ahora sale y se mete, ¿no? Mírale. Fiera, hostia. La estoy liando. Da igual, voy a lo bestia que parece que me va a cundir más. Cúrate, cabrón. No me deja. Ahora sale más rápido. Claro, pues me va a acabar matando por gilipollas. ¡Toma, hombre! Levántate si puedes. Toma, sufre. Por detrás. Hostia, que me equivoqué de botón. ¡Toma! ¡Eusebio! Otra vez que hago lo mismo por otro juego al que estoy grabando, tío. Vale, me lo he comido. Pues voy a acabar muriendo por gilipollas, ¿eh? Porque iba bien. A ver qué sale ahora. Le meto un poco. Dale duro. Vamos. Sal, fierecilla. Mira cómo tira pelotillas, ¿eh?
La oliva lo llaman los biólogos. La oliva es el trozo de mierda. ¿Ya está? ¡Venga! Amigo, no era muy complicado. Logro desbloqueado. ¡Honor! A ver qué me ha dado. Blasón del defensor. Tenemos otro. Vale, perfecto. Y nos abre ese camino. Pues guay. Por la migraña, qué putada. Radiólogo y fisioterapeuta. La fisio no la terminé, pero llegué al sexto semestre. Y tengo de todo un poco, para que lo único que me salvo es del colesterol y la diabetes. Sí, sí, este jefe mola, ¿eh? Oliva. La oliva es la pelotilla que empujan. El cacho de mierda, básicamente. Lo llaman oliva. Se llama oliva. En biológicas. O sea, que eres médico, tío. Eres médico. Vale, y estás de acuerdo conmigo. En lo de las dietas cetogénicas, la transformación de cuerpos cetónicos, de cuerpos derivados de la beta oxidación de los ácidos grasos, etcétera, y cómo fuerzan el metabolismo algunos, haciendo auténticas barbaridades con ese tipo de dietas. Porque si lo controlas muy bien y sabes mucho, puedes hacer algo. Pero hay que tener cuidado y no se puede llevar al extremo ni durante mucho tiempo. Y eso es lo que ocurre con esas historias, que la gente no sabe, lo hace y luego palma. Tiene problemas. Bien, y estaríamos en Ciudad de Lágrimas. Hemos conectado. Vale, pues me queda algo más por hacer por aquí, ¿eh? ¿Sabes qué es lo más triste, Parker? Que muchas veces los que tienen conocimientos no tienen el mejor nivel de vida. En esta sociedad no, como que no... No se estila valorar a la gente que tiene conocimientos y puede hacer muchísimas cosas. Por experiencia te lo digo. Es una putada. Y luego sale uno haciendo el mongolo y es rico. Es lo que tiene esto. Pero bueno. Vale, podemos bajar un poquito más por aquí. Pues un jefe tieso. Y un nuevo sello. Tenemos unos cuantos. Amuletos. Más bien. Tom. Coge por ahí. ¿Y sería bajar por aquí? A lo mejor el espirómetro no funciona tan bien, también. Nosotros teníamos un espirómetro en la facultad y lo hemos usado alguna vez. Y algunas veces alguno, haciéndolo bien, le daba 700 mililitros de capacidad pulmonar. ¿Entiendes? Y la última vez que utilicé uno que funcionaba en condiciones me dio 5 litros 200 o 5 400 o algo así. Y digo, vaya, qué diferencia. De estar muerto, ¿sabes? A notar que tienes la capacidad pulmonar correcta. Porque, mira... Por lo menos ahí me quedé a gusto, porque teniendo en cuenta que llevo fumando unos años, aunque no fumo mucho, y lo quiera estar dejando y me esté costando, pero tal, pues tenía miedo de haber perdido un poquito de capacidad pulmonar. Ya sabes, las épocas están a la ley del día, es una putada eso. Tengo que cuidarme, ya no soy tan joven. 100 y lo di todo, ¿eh? Nada, estaría mal. También es raro soplar a veces, como se escape un poco el aire por algún sitio, porque tienes que soplar con un plastiquito o con un cartón de esos que hay, ¿sabes? Bueno, sabes lo que... Bueno, si lo has hecho, sabes. Ah, coño, mira. Que es que ahora para pasar para el otro lado, para unirlo... ¡Vamos, dale caña! ¡Yeah, madafaka! ¿Y si quiero pasar por ahí por el medio, tío? O sea que ya tendría unido eso. Pero de esta zona no tengo mapa, ¿o qué cojones? ¡Oh, mierda! Claro, pero eso se llama ignorancia, tío.
Y la gente, como es ignorante, a veces se intercambian las pastillas, los medicamentos, llegan al médico y le dicen lo que les tiene que dar porque a ellos bien y a su amigo Eusebio también y al Ataulfo y a la madre que lo parió. Y vas y dices, pero vamos a ver, tío, si no sabes lo que estás haciendo y no tienes conocimientos, ¿qué cojones me vienes a mí a decir que no tengo ni puta idea? Y que como el Eusebio le ha ido bien, su médico es bueno y yo soy tu médico y soy malo. Luego pasa que se encuentra uno con médicos que están amargados de la vida, no te atienden, te tratan mal, aunque tú les estás tratando bien, y me he encontrado con esas situaciones, donde tú pagas el pato. De los paisanos de 80 años que se creen aquí que ya lo saben todo, porque como tienen muchos años hacen lo que les sale el nardo. Mal, chavales, mal, muy mal eso. ¿Veis? Aquí se habla de todo. Hostias, pero... ¿que salen más o qué? ¿Habrá algo por ahí escondido? Claro, si la dieta cetogénica fuera tan buena, ¿por qué el cuerpo no tira de cuerpos cetónicos ya directamente y se deja de hostias? Que si butiratos y la madre que me parió. ¿Por qué gasta siempre la glucosa primero? Ah, es que en el primer mundo ahora comemos muchos azúcares, es por eso. Me estás diciendo que las plantas no tienen azúcares, que lo demás no tiene azúcares, incluso aunque sean de procesado rápido, como el azúcar industrial y todo eso. No, no hay nada de azúcares. Es que como hemos cambiado la dieta y tomamos esa dieta, nuestro cuerpo se ha acostumbrado y entonces estamos tomando cosas que he leído por ahí de blogs y la madre que me parió, que digo, ¿qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio me lo estás contando? ¿Y te lo crees con tus santos huevos? También hay gente que aprovecha eso porque tiene conocimientos, aunque no muchos, otros bastantes, para sacar dinero a la gente que quiere milagros. Y se puede, claro, yo te hago una dieta peligrosa, te la controlo yo, para que no te pase nada. Sé que va a ser jodido para ti, tú no lo sabes. Podría no ser demasiado bueno a largo plazo, tú no lo sabes, pero te fías de mí, me das el dinero, compras mis productos y yo, encantado. Mucha gente que tiene tienda y tiene y dice, soy dietista, porque he hecho tecnología de los alimentos. Y pues te voy a hacer que pases por esto, sin que sepas tú que es malo. Claro, yo no tengo enfisema, entonces se recupera tranquilamente, aparte de que fumo muy, 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 muy poco. Claro, todo tiene azúcar. Lo único que los azúcares procesados son peores, sí, depende qué composición tengan. Porque es que es como la glucosa de los azúcares procesados, ¿qué? La glucosa es glucosa, la sacarosa es sacarosa, la maltosa es maltosa, existe en la naturaleza. ¡Hostias! Bueno, pues ya. Otra cosa, pues son las mierdas que llevan E o F. Esos son cosas artificiales, ¿vale? Vale, ¿dónde estoy? ¿A dónde iba? ¿Por qué me enredo como las persianas? Os estoy dando una cojonuda, ¿eh? Venga. Pero si a alguien le sirve, le parece interesante, y por lo menos ayudo a alguien, yo me siento feliz y contento. Por aquí podemos dar la vuelta y volver, que es que no sé si es lo que he estado haciendo. ¡Sí! Soy gilipollas. Pierdo el hilo. Hay distintos tipos de azúcares, efectivamente. Igual que hay distintos tipos de grasas, que son más o menos cardiosaludables, que se ha puesto de moda hablar del omega 3, pero nadie sabe lo que es el omega 3. Pues el omega 3 es que está en gamma, en posición gamma, en el carbono 3. Está el carbono alfa, asimétrico anomérico, el beta y el gamma. Y ahí tiene que haber una insaturación, que es una insaturación, un doble enlace, que hace que eso sea cardiosaludable. Porque por el procesado que tiene nuestro metabolismo, etcétera, etcétera, punto, 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 Parker lo sabe de sobra. Bueno, pues, venga. Me van a matar por estar a lo que no tengo que estar. ¡Ah! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Y yo me iba a curar? ¡Hostias!
Pues ahora no van a dejar curarme. Así que vamos a intentar acabar con ellos rápido. Y ahora no tengo para curarme. Lo he gastado todo. ¿Y por aquí volvería al mismo sitio? Más o menos, eso me parece, ¿eh? Sí, esto me suena. Sí, sí, la miel. Y la de brezos, Dios. Y está buenísima, además. La miel de brezo. Acabo de oír uno de los que explotan. O hay un bichín de esos molones. Espera, a ver. Estoy en... No, pues está sin descubrir esto. Me recordaba una zona que... Arboleda de isla o algo así he leído, pero no me ha dado tiempo. Estaba yo otras historias. Bueno, pues por ahí no puedo pasar de momento. ¿Cómo se tira por aquí? Hoy me diréis lo que queráis, ¿eh? Pero... ¡Eh! Has consumido lágrima de Isma. Se repelerá el ácido. Nada en aguas ácidas sin sufrir ningún daño. ¡Oh, yeah, nenes! ¡Sí, colega! Pues... ¡Perfecto! ¡Otro bichillo! Ya sabía yo que no había cogido a todos. Claro, lo que pasa que es que por el otro lado hay otro camino. Me voy a tirar, me ha salido un eructo. Espero que... No sé, si lo habéis oído, pues tampoco pasa nada. Vale, 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 vale. Que me he dejado una parte. Yo azúcar consumo, evidentemente. Pero no como mierda, ni como historias chungas. Ni nada por el estilo, yo como bien, como normal. Que a veces te apetece comer algo de basura. Unas patatas fritas de estas hechas en bolsa y tal. Te las comes, que tampoco pasa nada, joder. Pero claro, no, eso es el premio. Eso es de vez en cuando. No es la norma, que mucha gente tiene por norma comer esas mierdas y luego por comer cuatro rábanos y un poco de lechuga se piensa que ya de puta madre todo. Y no. Y no. Y no. Claro, entonces esto sí es la zona. Esta zona ya. Claro, pues sí, sí he vuelto, sí. Claro, leches. Me puedo meter ahora por aquí. Es para volver y dar la vuelta. Pero en algún momento podré hacer algo. Leches. No, vamos. Sube. Lo de antes. Ay, señor. El asiento a la suegra. Pues vamos a ver cómo... Por aquí puedo salir volando. ¿Queda algo, Parker, por aquí? ¿Usa azúcar moreno o en panela? Es aquí... No sé cómo se llama. En Venezuela es papelón. De caña de azúcar. Todo te sale en el mapa. Ah, pues yo... Claro, pero es que como esa parte no la tengo cartografiada, pues no sé. Ah, pero une con el límite del reino, tíos. Tiene que unir con el límite del reino. Tengo que tener una salida por aquí. ¿Qué hora es? Joder, es casi la una de la mañana. A los gilipollas. Mira, no subí por aquí. Claro que no. Creo. Que igual sí. Pues no. No subí por aquí, pero era para esto nada más. Pero me da la sensación de que toda esta zona la tengo ya muy, muy mirada, ¿eh? Que igual me estoy equivocando yo. Subí más. Ea, por aquí. Por aquí, señores.
Este juego te puede, ¿eh? Bueno, mira, el niño está durmiendo, está soñando con los angelitos, pues sin problema. Tranquilamente. Coño, ¿y tú? Pantera. ¡Ah, qué sorpresa! No recibo visita a menudo. Hace ya tanto tiempo, siglos incluso, espero no haber perdido los modales. Habrás notado que tengo cierta opulencia, pues lo has adivinado. Soy una persona de renombre entre la alta sociedad de Hallownest. Bueno, lo fui, en su momento, hasta que esos cretinos me expulsaron. ¿Los has conocido? A mis antiguos compañeros son esos, los de ahí fuera, sus cuerpos deambulando sin conciencia y vacíos. Y yo sigo con vida para ver su patética caída. Ay, soy tan feliz, el destino puede ser algo maravilloso. ¿Y ahora me dices que eres feliz? Será porque vive bien, la vida es maravillosa. Pues, ¿y si te pego? ¿Y cómo? Ah, sí. Espera, te voy a hacer un regalo. Toma. Sin duda, los aguijones de los guardias de la ciudad harán que este marche hacia su muerte. También viviré más que tú, pequeña larva. Igual que con los demás. ¿Y ahí arriba habrá algo? No, parece ser que no. ¿Qué pasa, Brandon, tío? Venga, dámelo todo, Letty Shops. Parece que aquí entonces hay otra puerta, ¿eh? Aquí. Bueno, la cuestión es encontrar un banco. Un banco atrás. La verdad es que lo estoy disfrutando, pero muy, muy mucho este juego, ¿eh? Muy duramente. Pero bastante. Toma los huevos. Toma huevón. Esa para entrar, que ya la hicimos en su momento. Y bueno, pues sí. Más arriba, por el medio, por donde sea, puedo pasar por muchos sitios. No hay mayor inconveniente, pero vamos a intentar. Oh, yeah, tío. Me ha fallado ahí algo, ¿eh? Ahora. Aquí sería para viajar. Pero también está el banco, así que... Esa es la parte para subir. Me queda un pequeño hueco ahí de nada en el mapa que no sé si tendré que cartografiarlo. Para poder hacer el ciento y pico por ciento o algo así. Muy buenas, Brandon, tío. No sé si te saludé ya. Buenas noches, Maloney. No te volví a ver por el mundo de Twitch. Es que no me da tiempo a todo, tío. Y últimamente, pues... No, pero seguiremos en cualquier momento. No, no te puedo prometer día, pero... Por aquí estamos, tío. Visita la casa cuando salgas. La casa. Vale, espera, que no te he entendido. Pero te referías a dónde... Porque claro, ahora te he leído ahora tarde. Bueno, esta es la misma estación donde ya cogí algo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a intentar hacerlo rápido. ¡Ay, mierda! Ya lo cogí, pero es que no sé si se puede ir más arriba. Así a lo bobo. La de la tía de pasta. Joder, ¿y por qué no...? Ah, no, espera. Marisa la cantante, que ya lo hicimos. Estamos otra vez aquí.
las entradas de ahí fuera. Pero la casa no es donde está. Que hay veces que ya a estas horas estoy un poco gilipollas, ¿eh? Te lo reconozco. Todas estas cosas que marca ahí como historias, pero todo eso, todo lo que puedo entrar por aquí no. Donde estoy ahora no. Fuera no, dentro. Ese es un atajo. Sí, pero no entiendo. ¿Me estás diciendo que la casa de la tía esta son todas estas cosas que hay por aquí? Todas son de... Esto es, pues, otra casa, ¿no? Que ya estuvimos. De hecho, por aquí había cositas, subías, tal. Te salen unos enemigos. Son tres o cuatro. Y si vas en esa casa a la derecha y brincas un poco, descubrirás zona secreta. Vale. Pero por aquí dentro, dices. Aquí no. Más arriba, en otras casas, vale, en otras casas. No en esta. Vale. Era lo que me estaba refiriendo, que... Eso, procurad escribirme frases un poco más largas para que yo me entere. Enemigos. Tampoco sé exactamente lo que haría por aquí. Si podría luego trepar más, etcétera. A ver si vemos esa. Pues aquí solo sale uno. Aquí hay uno. No parece esta, pero bueno. Coño. Un gusanín. Cojones. ¿Ha sonado que se ha abierto algo, tío? Pues seguiré mirando. ¿Pero ya tengo todo abierto? Esta no es, esta no era. Es verdad que ya es la de antes.
Hostia que se peta. Hostia que se peta. Hostia que casi se peta. No sé si lo habéis visto. Está entre antes. Aquí. Vale. Anda, míralo. Vale, pero... Vamos, camina. No hay nada. Aquí no, ¿no? Me falta otra casa. Pues no sé. A ver si la encuentro. Me va a perder como gilipollas, ¿eh? Es que esta está cerrada. Y la otra también. Por aquí ya me iría. No la veo, macho. No la encuentro. ¿Te puedes creer? Que no puede ser muy complicado. Aquí he entrado. ¿Esta? Esta es otra. Pero tampoco. Te la pasaste. Ostras, no veo más. A ver. Si me sabéis indicar, ¿eh? Desde aquí, como sabes cuál es, me sabrías decir. Es más arriba, a la derecha, la primera o la segunda que te encuentres. Tienes que subir dos pisos. Ah, pero ¿cuánto delay tienes, tío? Porque me estás diciendo, no los mates, a ver. Tienes el directo muy atrasado. Pero muy atrasado, claro, por eso no nos entendemos. Por eso no nos estamos entendiendo. Pero muy atrasado. A lo mejor sale en otro momento, ¿eh? Pero para el Coliseo no es por aquí. Por este, el de la cantante. Pues nada, habrá que pasar en otro momento. Habrá un motivo por el que no sale. Yo diría que al Coliseo voy por aquí. Creo. Por el límite del reino. Y nos sentaríamos aquí. El Coliseo está al lado, ¿no? Que sepa, vamos. Está cerquita, subiendo por la mierda esta.
me metería un lateral, juraría y me iría al Coliseo. Claro. Claro, claro. Eso es. Ahí estoy, en el Claro de Esperanza. ¿Y por qué he subido aquí? Pues no lo sé, muchachos, pero creo que vamos a dejarlo por hoy, ¿no? Que hemos hecho un directo bastante largo. Entonces ya romperemos el suelo en otro momentito. Espero que hayáis pasado un buen rato. La verdad es que lo paso muy bien con vosotros porque me entretengo un montón y bueno, charlamos de cositas. Pues ya habéis visto que ha salido hoy de todo. Y nada más, pues eso, la gente nueva que haya pasado. Sí, todavía sigue aquí escuchando. Dedito para arriba, que ayuda bastante. Bueno, no mucho, pero a mí me pone contento. Y esa suscripción, que no cuesta nada, que es gratis, que no da calambre. Y chicos, pues los miembros, nos veremos mañana por la noche, otro ratete, y ya de momento, pues hasta el martes, no sé si tendré tiempo, porque tengo cositas que hacer en el trabajo, y me andan los chavales agobiados. Chicos, lo he pasado muy bien hoy, como siempre. Entonces, no tengo otra cosa más que deciros, que a seguir bien, sed buenos, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Venga.